Desayuno Americano. Soy Pamela David y el gran equipo que nos acompaña, ¿eh? ¿Cómo andan? Bienvenido, Dani Ambrosino. Hola, muchas gracias. Hola. Escúchame una cosa. Qué lindo es estar acá. Ay, bueno, ojo, que te hacemos quedar, ¿eh? Bueno, no tengo problema. No lo diga fuerte. Un besito grande. Muy bien, ya nos vamos a meter de lleno en la actualidad. Un gran programa por delante. Y hoy vamos a hablar de las infidelidades, ¿eh? Ah, bueno. Porque la verdad que nuestra farándula nos da tela para cortar. Para esta Ambrosino dijimos que venga y nos cuente todo. Toda la interna. Te voy a contar absolutamente todo. La interna que hay entre Nito Artaza y Cecilia Milone. Es la separación del año. ¿Y eso de... infidelidades en el medio? No hay infidelidades. ¿Se empezó el divorcio? No se empezó el divorcio. En Santiago del Estero. De los dos. Está bien, perfecto. Pero discúlpame, pero eso no escapa a la realidad de cualquier humano. Sí. Ser humano. Sintiente. Tinto también seguramente habrá sufrido infidelidades. Si nadie muere mocho, dicen. No? Si vos estuviste 7 años esperando a una persona. Más. ¿Sí? Más. O más. O lo más. Que fuera. Ay, se armó el debate pará. ¿Vos estuviste esperando todo ese tiempo a esa persona? Sí. ¿Por qué pensás que estaba en pareja? ¿Sí? ¿Por qué pensás que esa persona después va a cambiar? ¿Por qué la nunca se piensa, ni 7 meses, yo lo cambio. Ni 7 horas. Las personas, los infieles cambian. Sí. No. Ay, no, chicos, por favor. No. Bueno, después nos metemos a llorar con la infidelidad en general, ¿les nunca. Parece? Bueno, y también la economía de nuestra decadía. Ya está con nosotros Hernán Lecher. Sánchez, bienvenida y muchas gracias. Y Juli, que no pasó nada ayer en el tren, ¿no? Estás bien. La gente muy amable, hay que decirlo. Porque parecía todo mal y todo bien, al revés. La gente de los trenes de ahí del tren, que la vez se portó re bien. No tenemos autorización, perdón. Después del aire me trataron súper bien, la policía. La próxima lo vamos a hacer bien. Sí. Trabajo periodístico, meterse. Claro, yo estaba ahí tirada a la cancha, yo me metí. No, estuvimos mal. Bueno, muy bien. Bien, lo que estuvo mal también es lo que pasó en Orán, sí, señor. Salta. El video que vas a ver no se puede creer. Pero lo que no se puede creer, además, es la historia que hay detrás de este video que te voy a mostrar a continuación. Primero veamos el video y después te cuento por qué pasó lo que pasó. Auto, Ford Fiesta, blanco. Sí. Ahí lo estamos viendo. El capot arriba cargando gas. Viste que te hacen bajar para cargar el gas, por seguridad. Afortunadamente. Fíjense, ahí va el empleado a decir, ¿cuánto querés cargar? ¡Ay, Dios! Y explota el tanque de gas y explota toda la parte trasera del auto. Como decía muy bien Pame, afortunadamente en las estaciones de gas te hacen bajar. Sí, claro. Porque si no estaríamos hablando de una tragedia inimaginable. Porque la mujer dueña de ese auto es una policía bonaerense y va con 3 menores de edad. Un nene de 9, un nene de 13 y una nena de 14. Que viajaban, sus hijos, que viajaban en el asiento trasero. Mirá cómo quedó el auto, mirá cómo quedó el asiento trasero. Ahí tenés el tanque de gas, ahí tenés los vidrios y ahí tenés cosas que quedaron esparcidas por la explosión. Y vos decís, mira, ¿qué serán? ¿Bolsas de caramelo? ¿Estas bolsas amarillas que llevaba la señora para compartir con el viaje largo con sus chicos porque la señora iba de Corrientes? No. Lo que había en ese auto eran 20 kilos de cocaína. Ahí vos te vas a sorprender. Esto es un escándalo. Es un escándalo. Pues ya sabemos que la droga está metida, pero que la policía bonaerense lleve a 3 hijos en su auto, que esté traficando droga, la verdad que es... Y una cosa más. Sí. Y una cosa más. ¿Qué más? ¿Qué más puede haber? ¿Dónde llevaba la droga? En el tubo del tanque de gas. Ah, por eso explotó esto. En el tubo del tanque de gas llevaba la droga y le pidió al playero, poneme la carga mínima, y explotó igual. Y estamos trabajando en el lugar de los hechos con Fernanda Villarroel, que es de Orán, periodista, y estamos en comunicación con ella, Pamela. Hola, Fernanda, muy buenos días. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Así es, aportarle algunos detalles. La mujer, si bien es de la policía bonaerense, es oriunda de Colonia Santa Rosa. Efectivamente, como ustedes lo decían, iba con 3 de sus hijos, dos varones y una nena, que fue la que resultó herida en su ojo. Afortunadamente no lo perdió ni nada, pero sí, como ustedes decían, se cargó 1.500, que era lo mínimo, y también obviamente las pericias, lo que decían era que el caño de escape tenía la pintura fresca. O sea que esto ya lo había hecho minutos antes, quizás.
Y bueno, esta mujer estaba con carpeta médica, al parecer ya estaba dada de baja o bueno, no sé qué antecedentes, estaría bueno también averiguar eso, si tenía algún tipo de problemas o si ya había tenido algún tipo de problemas. Estaba con licencia, Fernanda. Pero bueno, tenía sí, como una licencia. Estaba con licencia, claro, médica, con carpeta médica. Claro. Sí, pero por bueno, salud mental. Sí, sí, que pero no para claro traficar. Que no estaba muy equilibrado, ¿no? Insisto, llevar claro, a tus tres críos en un auto donde estás traficando droga y además poner la droga en el tanque de y hacer una carga, digo, la tragedia bueno, esta iba mujer a está detenida, ¿no? Esta mujer está detenida. Ella está detenida. ¿Declaró a Fernanda? Exactamente. No se sabe, al parecer todavía, quizás, si se, porque como es justicia federal, es más difícil acceder, digamos, a la información. Por el momento estaba detenida, los nenes quedaron con su papá, pero sí es gravísimo porque mancha también a todo lo que es la policía, ¿no? Después nos preguntamos por qué hay tantos jóvenes y tanta droga en los barrios y lamentablemente los que nos tienen que cuidar no lo están haciendo, ¿no? Así Fernanda, que bueno, ojalá igual, que esto no... No, sí. Digo, no toda la policía es mala policía. No, eso no, está de más aclarar. Pero, obviamente pero se buscan a los que se mancha, menos... Se digamos, exacto, ¿no? Sí, yo creo que igual que esta persona es clave lo que declare. ¿De dónde viene la droga? ¿Hacia dónde iba? Claro, y empezar a tirar del hilo. Sí, algún día hay bueno, que hacerlo. Bueno, Orán es una zona de frontera, recordemos, es una zona de frontera, hay mucho narcotráfico. ¿Y de dónde venía? Tuvimos inclusive jueces en Tartagal implicados. Que estaban involucrados, claro, exacto. O sea, es una zona que realmente necesita de mucho control, pero bueno, lo que ustedes decían, destacar que era una mamá que no le importó ni siquiera que llevaba a sus hijos, pero que lo perdón, podía haber Fernanda, matado tranquilamente. Vos planteaste el escenario, Pame, una mamá con tres hijos arriba de un auto, una señora que no puede cumplir con su tarea de policía porque tiene una carpeta médica, cosa que Bernie nos dijo, estaba tomado la fuerza en algún momento por la gran cantidad de carpetas médicas donde realmente a veces cuesta saber quién realmente tiene un problema y quién no lo tiene. Esta mujer presumiblemente no. Vos vas a parar a una mujer con tres hijos arriba de un auto, clase media, ¿qué vas a desconfiar? Cocaína adentro del tanque, nada más y nada menos. Hay que investigar quién está atrás de esto, ¿no? Porque efectivamente alguien se lo está, se lo dio, obviamente quizás para la venta y demás. Sí, Fernanda. Por eso habría que ver quién está atrás, porque me gustaría agarrar al pescado de atrás, más que, más que a poner ella, obviamente. Poner la lupa en esta mamá, Fernanda, que evidentemente, o sea, tiene que dar respuestas y esto, saber qué hay detrás, ¿no? Porque siempre que hablamos del narcotráfico, a quienes se encuentra, Paulo, vos sabés también, Gustavo, es el narcomenudeo del que hablamos todos los días. En este caso es lo que se llaman las mulas, lo hemos visto hasta en los programas de televisión, cómo es el último eslabón de la cadena, ¿no? Andá a saber, pero, para llegar a ese punto una mujer, trasladar sus hijos con el riesgo que tiene... Marcando que es delito, porque en algún momento se creyó, dentro de los problemas económicos que tenemos, viste, cuando detienen a alguna mamá, han detenido hasta alguna abuela, y dice, no me alcanza, entonces vendo droga. No, no se puede vender droga. Esto no es vender droga. No se puede trasladar droga. Esto es otra cosa. No, es delito. Es delito. Y recordemos que el kilo de cocaína aproximadamente en la Argentina está en $2,000. En $2,000. Es decir, ¿cuánto había acá? Transportaba 20 kilos de cocaína. Se secuestraron 20, pero hay que ver. Chicos, se secuestraron 20. Pero hay que tener en cuenta lo que explotó porque voló por los aires. Imagínate la gente en la estación de servicio ver un polvo blanco y decir, ¿qué es esto? Imagínense, o sea, había más de 20, quizás 40, no sé, 50, 80, había más porque explotó gran cantidad de cocaína, ¿no? Fernanda, pero sí. Perdóname, ¿nos das un... sí, porque queremos saludar ¿no? a Juan Carlos Corbacho, él también es periodista de Orán, lo quiero sumar. Y preguntarte, hola Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias. Si tenés algún otro tipo de información para sumar. Pamela, Paulo, Gustavo y a la colega, un abrazo grande. Orán es una ciudad que lamentablemente forma parte de la agenda del narcotráfico. De esta manera lo describo, para que exista este tan mediático Rosario en la provincia de Santa Fe, primero debe de existir un Orán y un Salvador Massa. Claro. Se presume que el 90% de las drogas duras que entran al país lo hacen por estas fronteras.
no es el primero de los casos. Juan Carlos. Que se da en una situación de... Sí. No, nosotros tenemos a Salvador Massa como el paso más fácil de tráfico de droga que baja de Bolivia, entra a la Argentina. Nosotros tenemos a Salvador Massa más importante que Orán y de ahí viene para lo que es toda la zona metropolitana y para distintos puntos de nuestro país, ya sea Santa Fe o Córdoba. Contanos un poco, para ubicarnos, ¿cómo es Orán? ¿Y cuánto dinero del tráfico ilegal de cocaína siempre maneja algo la economía de Orán? A ver, Gustavo, hay que hablar que estamos hablando, que es una frontera que tiene un contexto de vegetación espesa, zona de yungas. A esta hora tenemos alrededor de 38 grados de temperatura, el promedio es de 40, 45, la semana pasada hemos superado los 53 de sensación térmica. Es un contexto de vegetación abundante, extensiones. La localidad de Salvador Massa, de aproximadamente 80 kilómetros, es imposible. Aquí, si la tecnología no aparece, será imposible. La localidad de Aguas Blancas, que es el pueblo limítrofe que tiene con Bermejo en Bolivia, es un pueblo pequeño, muy cercano a Orán. El centro neurálgico de todo esto es la ciudad de Orán. Están en igualdad de oportunidades. Te repito, entre estas dos fronteras se presume que ingresan más del 90% de las drogas duras que entran al país, incluso que desde aquí también son trasladadas hasta el viejo continente. Claro. Se podría decir, y recién te escuchaba los datos que dabas. Sí. De igual manera, aquí es muy fuerte lo que voy a decir, pero casi que hemos naturalizado. El secuestro de cocaína para nosotros es una situación habitual. El juzgado federal de Orán, la Fiscalía Federal de Orán, tiene claramente los récords más importantes en secuestros de clorhidrato de cocaína. Hace algunas semanas atrás, una semana atrás, para ser más exacto, se secuestraron a 100 kilómetros de aquí, de este lugar, 600 kilos de cocaína. Y cuando recién, cocaína, heroína, se secuestró heroína también. Juan Carlos, pero ahí, en los lugares de frontera, me pregunto, ¿no hay operativos especiales por estas circunstancias, por estas situaciones? Digo, no sé, me extraña que la mujer haya podido, si dicen, como dicen, cruzar de Bolivia a Argentina. Con tanta facilidad, ¿no? Con la problemática que hay en la frontera y que, no sé, imagino, la unidad de CANES, en donde ellos sí logran identificar si hay cocaína en algún lugar escondido. O la connivencia, no sé, ¿viste? Hay de todo. Hay de todo, absolutamente. Aquí han formado parte de bandas, de personal de diferentes instituciones. No vamos a mencionarlas con el afán de no estigmatizarlas. Es como en todos lados. Hay gente bien, gente mal, gente que está comprometida, gente que se juega el alma, o no. Pero claramente aquí hay de todo. Recién cuando lo escuchaba a Gustavo que hablaba y que decía $2,000 el kilo, Gustavo, tiempo atrás, hoy estamos hablando en que entre 5 y 7 mil. Ah, mira. Y cuan más al sur te vayas, estamos hablando que el precio va en crecimiento. Claro, Juan Carlos, ¿me dejas interrumpirte un minuto? Juan Carlos, déjame interrumpirte un minuto porque... Para entender la ruta, ¿no? Desde Buenos Aires no tenemos la geografía que vos nos estás narrando. Para contarle a la gente dónde está Orán, ¿y dónde es el paso de la droga? Para que ustedes vean, Orán es esto que estamos señalando. Sí. Esta es la ciudad de Orán. Nos contaba Juan Carlos que el límite por donde pasa toda la droga es Bermejo. Es Bermejo, que está ahí arriba, que es Bolivia. Ahí está ya la diferencia entre ambos países. Ahí tenés el límite y por ahí es donde, según nos cuenta Juan Carlos, atraviesa toda la droga que después se distribuye por todo el país. Él nos decía que sale 5.000, 7.000 dólares. El negocio no es solamente distribuirlo en la Argentina. Ese kilo de droga que sale entre 5.000 y 7.000 acá, en Europa vale entre 36 y 40 mil dólares. Por eso sale mucho. ¿Por dónde? Por Rosario, porque en Rosario tenés la hidrovía y los puertos que van generalmente para los puertos europeos. Pero esto es lo que nos mostraba, lo que nos narraba Juan Carlos. Acá tenés el límite. Bolivia-Argentina, la ciudad boliviana, la ciudad argentina, por donde pasa la droga. Bien, yo les quiero agradecer a los colegas de Salta, por supuesto, vamos a seguir con esta noticia, porque creo que se visibilizó, se viralizó por este video, porque es una estación de servicio, estaban las cámaras del lugar, y esto se hizo viral.
Pero lo que cuenta Juan Carlos es que esto es cotidiano. No que explote un auto con cocaína, claro, no, con una policía de la... ¿no? Exacto. Exactamente, con sus tres hijos. Creo que es, el escándalo es enorme. Pero si esto está pasando de manera cotidiana es que alguien está mirando para otro lado y eso es lo que no debemos permitir. Lo que pasa que es una frontera inmensa y la verdad es que alguna vez Gendarmería tiene que poner radares y tiene que poner un montón de recursos ahí para poder controlarlo. Claro. Si no se hace es porque hay una decisión de no hacerlo. Sí. Muchas gracias, Fernanda, y muchas gracias, Juan Carlos. Con solo capacidad humana... Sí, no alcanza. No alcanza. Solo esto, con solo capacidad humana... No alcanza. Claro. Es un contexto muy complejo. Ahora es una ciudad que tiene más de 150.000 habitantes. Es la segunda ciudad de la provincia de Salta, a 260 kilómetros de la capital, apenas a 30 kilómetros de la frontera con Bolivia, en una zona altamente productiva. Tiene desde azúcar, producción de granos, producción de bananos. Claro. Tiene su economía. Absolutamente de todo. Claro. Pero en medio de todo esto, la frontera, con todo lo que esto significa. Gracias. Absolutamente, con todo lo que esto significa. Bueno, muchas gracias. Gracias a los dos, muchísimas gracias. Vamos a la mesa, ¿te parece, Gus? ¿Con qué seguimos? Se viene la vuelta al cole, se viene, chicos. Oh. ¿Pueden creer que todavía no compré los útiles? No. Nada. ¿Te vas a querer morir? No, los libros. ¿Sí? Te vas a querer morir. ¿Y la ropa hay que cambiarla todos los años? No, gracias a Dios, mi hijo el estirón, se ve que lo pegaron el año pasado porque les va. Este año muy poquito. Bien, bienvenida Celeste, muchas gracias. ¿Cómo organizamos la vuelta al cole sin gastar de más? Empezando en diciembre. ¿Cómo llegamos, en realidad? Empezando en diciembre sería el primer paso. Pero vamos a ver algunas cosas que se pueden hacer ahora. Como vos decías, bueno, no tengo, por ejemplo, todavía no pude comprarlo porque no me dio el tiempo, me fui de vacaciones o lo que sea, los útiles. Sí. Algo que se puede hacer es comprar ahora, prever todo lo que se va a necesitar durante el año y comprar ahora para todo el año. Cuadernos. Porque generalmente uno compra lo que se necesita para empezar las clases. Todo, cuadernos, hojas, todo lo que los chicos pierden, se termina, se gasta, lo que sea durante el año. Y que después, si vos vas a la librería del barrio o al kiosco que está frente al colegio, cuando van a entrar porque te faltaba un pegamento que perdieron, o un lápiz o lo que sea... ahí te termina saliendo más caro. Entonces, se puede estar durante todo el año con los precios de febrero. Sí, pero que qué es lo que va a pasar... Lo que pasa es que si vas a comprar todo lo que vas a necesitar durante todo el año, más el uniforme, más... dejas un riñón ahí. Igual lo vas a dejar el resto del año. Weber ya compró los uniformes. Dos vueltos, más o menos. En marzo o en cuotas. Claro, si no, uno ahora y uno en agosto cuando empiezan las clases después de las vacaciones. O sea, dejarlo lo vas a dejar igual. Yo les cuento algo, porque Celeste Sánchez es comunicadora especializada en finanzas personales. Ah, sí. O sea, es lo que necesitamos todos en nuestra familia, en nuestra vida. Me dio consejos en camarines, porque viste hay errores hasta dejar plata en caja de ahorro y no moverla, ¿no? Todo. Hoy hay que tratar de resolver las cosas rápido porque la plata de hoy tiene menos valor mañana. Lo que digas hoy puede ser diferente mañana, la semana que viene. Pame, un poquito tenemos plaquita también de... A ver. Hablaba con una amiga de Mendoza que tiene sus hijos en una escuela privada y que la escuela privada tiene un uniforme particular. Sí. Bueno, pues no lo dejan variar. O sea, es esa remera con ese logo, una parecida, y sale tres veces más. Sí. Digo, las escuelas privadas, por favor. Hay que flexibilizar. Flexibilicen un poco porque el uniforme oficial es carísimo. Y a veces tienen una sola casa donde vos compras eso, con lo cual te ponen el precio que quieren. La verdad, sí, hay que hacer un llamado a la solidaridad, que tengan tres, aunque sea alguna que sea más barata. Eso es un tongo, es un curro. Vamos a abrir las redes. ¿Cómo no pueden hacer lo del delantal que siempre nos unificaba a todos? La idea del delantal era, no importaba qué ropa tuviéramos abajo, nos unifica todo. Tenés medias, zapatos específicos, falda específica, pantalón. ¿Por qué los colegios privados no pueden hacer? Que vuelva el delantal. Me gusta esta propuesta. Vamos a las redes. ¿Qué tenemos, Cami? Buen día. Buen día, bueno, estamos en Twitter, @desayunoOK, con el hashtag Desayuno Americano también, el bolsillo de la gente. ¿Qué estrategias utilizás para ahorrar en la compra de útiles escolares? Bueno, ahí nos podés responder, @desayunoOK en Twitter, hashtag Desayuno Americano. Impecable. Hay muchas cosas que hacemos, por ejemplo... Desahogate, desahogate, Natalie. Dale, te escuchamos. ¿Qué pasa? Hay muchas cosas que hacemos las madres, que vendemos, por ejemplo, los libros del año pasado para poder comprarlos de ahora. El tema es que, claro, los vendés, pero también los vendés mucho más barato. Por supuesto. O sea, alcanzando... ¿A cuánto más o menos? Y la mitad... 50. Y lo vendés a la mitad. Y hoy los libros están...
pasando los 10 mil pesos. Muy salado. Otra, te piden como otra cosa que es bueno evitar, así como el tema de los uniformes, que ya es una antigüedad pedir determinadas cosas, listados donde exigen a los padres comprar determinada cantidad de útiles. Claro. Porque hay que arreglarse con lo que como uno puede, podamos. ¿No? Igual ahí esa lista, ¿será? Para mí no. ¿Será? Hay, o sea, esa lista te voy la a ir dan en contra de los colegios, perdón. A ver, a ver. Pero muchas veces ponen cosas que las maestras con toda la buena intención piensan que las van a usar durante el año y después no. Entonces, de esa lista que muchos colegios la dan en diciembre y ahí es cuando habría que aprovechar si uno tiene el aguinaldo o lo que puedas tener disponible para invertirlo en eso, porque sabes que después en febrero te va a salir 40, 50, ¡no! 60%, o sea, el aguinaldo más. Lo tenés bueno. que poner para los útiles. Es y, pero es la forma de... El aguinaldo era para otra cosa. Para la vacación. Pero bueno, si en el noticiero... Para lo que lo necesite. Bueno, a ver, vamos de uno, Celeste. Sí. Hay un segundo punto en la placa que dice ayudarse con un fondo común de inversión. Miércoles. ¿Qué significa? No. Bueno, eso sería lo que parece así muy grandilocuente con el título. Los fondos sí. común de inversión y vos lo ligás al colegio y decís, pará, tengo que invertir para que los chicos vayan al colegio. No, es que no son solamente los lápices. Uno muchas veces piensa en este momento del año, en los gastos que hay en este momento. Pero después, todos los que tenemos chicos sabemos que la educación de los chicos insume dinero durante todo el año. No solamente ahora, en febrero, con el cambio del uniforme. Anda a comprar tres mapas, ¿viste dónde se lo olvidó? Sí. Claro. Bueno, pero ahora, eso también, ahora es como, ahora es como grueso, el grueso. Igual. Claro, un pero... Dato, sí, permitir un dato complementario a lo que sí. vos decís. La inflación de enero que salió ayer de la Ciudad de Buenos Aires da 21,3. Ahora, en el componente educativo, ¿saben cuánto fue la inflación? 1,5. ¿Cómo? Enero era un negocio fantástico comprar claro. estas cuestiones. Claro, nadie lo compra claro. en enero. Claro. Pero era en enero o en diciembre, en todo caso. No en febrero. Normalmente voy, si les sirve el dato ya para el año que viene, entre Navidad y Año Nuevo, cuando toda la gente está preocupada por las vacaciones y por el precio del pan dulce. Mira lo que te trajo Papá Noel. Y yo la tengo guardado. Previsión Celeste, los chicos tienen que pedir a Papá Noel los cuadernos de la iniciativa. No, eso no, son dos cosas diferentes. O sea, yo lo compré yo, me fue regalo un trampa Noel. No es mala, ¿eh? Los reyes. No. Lo compré yo, pero está guardado desde diciembre. Claro. Mochilas, chicos, uniformes, no. todo. Bueno, siempre en las marcas, qué sé yo, ¿no? Ahí hay unos... Que te... No, las mochilas... Es las increíble. Mochilas son mortales. ¿Pero qué? Pero, sí, para. Lo que pasa es que las que vos ves mucho más baratas son las que se llevan en la espalda, que sí. vos no podés cargar. Ahí tenés el carrito. Ahí tenés el carrito. Ahí tenés las de carrito. Sí, pero ahí tenés mezcladísimas. Pero acá vemos... No hay nada importado acá. O sea, no hay y ahí debe haber mezclado. Ahí las de carritos sí, te salen 100 lucas más o menos. Sí, es más o menos lo que está. El mismo precio que afuera. El mismo precio. Sí. Yo compré, a mí le compré cuando me fui de vacaciones la mochila, la pagué más barata que... Más barata. En el paquete, con la canasta o lo mínimo, haber comprado en diciembre y comprar ahora en febrero o marzo, ¿cuánto te podés haber ahorrado o cuánto más tenés que pagar hoy, Celeste? Y por lo menos, el último dato que tengo de las mamás del grupo de mi hija más chiquita, que pasó a segundo, estaban preocupadas por los cuadernos. Yo había pagado el mismo cuaderno que ahora ellas estaban viendo, más de 5 mil pesos. Yo lo había pagado, según el si era el rayado o el cuadriculado, entre 3.400 y 3.700. Igual que caro. O sea, era mucha diferencia. Pero hay libros, son cosas que para todo el año. Yo todavía no compré, Juli, te vas a la pantalla, me mostrás las carpeteras. Hay libros. No, si tenés que armar una mochila mínima. Igual yo te digo, las carpetas están impecables. Sí. Va a usar lo que esté bien. Sí. Muchas cosas se pueden usar. Se reutiliza, no sentido, se cambia todo año a año. Igual eso nunca, no solo este año. A ver, bueno, acá cartuchero entiendo 20 lucas. La cartuchera. Cartuchera, ¿para qué quiero leer? La cartuchera es un poco lo que uno le da el mimo y, no, y, sí. y permite sí, transar. Es bueno, sí. cambiás porque son todo un año con la misma cartuchera. ¿Cuál son las energéticamente hablando, tiene una mala onda la cartuchera. Sí, sí. Pero vamos, ¿cuál es, por ejemplo, una las más, también uno compra las que menos se rompen? Las que yo creo que este es tipo de tela y son baratas. Mira, 8, 6, 20, esta... ¿Qué diferencia hay? No lo entiendo. Si perdón, ahí dijiste algo muy importante, que es lo que no se rompe. Claro. Para mí en eso, en la cartuchera y en la mochila, sí hay que invertir en algo de buena claro. calidad que dure todo el año. Porque si no, vos compras ahora algo barato y después en junio se le rompió y lo tenés que reponer, y en octubre no llega a fin de año y terminaste comprando tres cartucheras a lo largo del año, y encima con los aumentos que va a haber para junio y para octubre, sí. compra ahora una buena, invertí en eso, y en buenas hojas que les claro. duren. O sea, es invertir en los elementos que ellos usan todos igual. Los días. Igual, mientras más chiquita la cartuchera, mejor, ¿o no? No, tenés que tener depende los elásticos que van a llevar. Para claro. que le
diferencien todo. Pero porque... igual lo van a perder. Y se no, lo van a... no, pero no es así. Uy, no. Porque ese que vos mostraste, sí, que decías, sí, esa es barata, porque hay tanta diferencia, porque va todo junto adentro. Pero metés lapicera, ¿cuántos colores necesitas? No, pero... ¿cuán necesario pero, es esta? Perdón, no, chicos, yo no soy mamá. Por y, no se trata de necesario. No, los chicos te piden, para sí, primaria, se te amotinan, sí, y es como, okay, es el útil que no, te lo tenés no, todo el tiempo acá. Es como, sí, no sé, tomate. Para realidad lo piden. Además, cambia mucho el chico de primaria a secundaria, porque el de primaria tiene que llevar muchos colores, transportador, igual. Ordenado. Y claro, en la secundaria ya... Una lapicera. Necesito virones, viste, igual para los chicos, una cartuchera es como, como sagrada, entonces tampoco claro, le podés quitar no, todo. No, claro, aparte no, es con lo que lo entusiasma. Bueno, claro. Claro. Vamos a reutilizar. Sí. ¿Eh? A ver los cuadernos. A ver los cuadernos. Sí. Qué lindo. El típico cuaderno tapadura, pero este con... ¿Cómo se llama? El con espiral. Bueno, 4700, sí, a ver, pero 6... Igualmente muchos colegios te piden la marca, sí, la, sí, el color, la cantidad de hojas, sí, tapadura, la tapadura. Ahí está. Ese que dice 5550, ese es el que yo pagué 3700 en diciembre. En diciembre. Ese tipo de cuaderno, sí. Claro. Bueno, para ahí, ese tema del son un poquito más grande. El fondo de inversión que tenía que eso, ver. Eso, sí, volvemos a eso. Bueno, ya estamos viendo Wall todo Street, lo que hay que gastar. Seguimos con Juli, yo te escucho mientras vemos las cosas de Juli. Entonces, que sigue buscando. Los fondos comunes de inversión sirven para todo, no solamente para la vuelta al cole, pero está bueno empezar a aplicarlo en esto. Es que sería como el pool, son... No, es como, como si vos hicieras... Algo. Normalmente el instrumento que todos conocemos porque se usó toda la vida es el plazo fijo. Vale. ¿Sí? Uh-huh. En el plazo fijo ahora no rinde lo mismo, entonces ya no es tan conveniente poner el perdés dinero que vas a guardar en un plazo fijo, porque claro, obviamente igual ninguno le gana a la inflación, ni le empata, pero bueno, la idea es perder lo menos posible. Claro. Los fondos comunes de inversión es un dinero que vos le cedés al banco durante el tiempo que vos quieras para que el banco lo invierta y después te pague a vos una ganancia según el tipo de pero fondo en el que vos que invertiste. Pero hay mucha gente que no sabe hacer eso. Es, no, pero bueno, por eso estás por en eso este yo acá. Mucho claro, te estoy enseñando en mis redes yo, y todo. Yo, si en lo tuviera un que fondo, hacer, no sé hacerlo. Bueno, pero, yo creo que otra cosa que está buena que hablamos con las mamás que llegamos tarde para este año, que caímos ahora hace poco en el grupo, es que por mayor. Entonces, armás pool entre sí, todas. Los libros, eso siempre es hay un ajeno que se ocupa sí, de juntar la plata de toda la madre y de ir a comprar. Baja bastante en el sí, baja el precio. Por mayor, bajar un 15, 20, 25%, te ahorras el envío. ¿Pero cuánto hay de especulación? Porque Hernán decía, mes de enero, inflación educativa, 1 y pico. ¿Qué pasó dale ahora que si vamos a comprar sí, en marzo te reviento? Estacionalidad. Claro, claro, te reviento eso, porque empiezan las clases. Si vos te fijás, cuando, si supongamos que yo tiro la serie de la inflación de educación a lo largo de los meses de varios años, vas a ver siempre un pico en febrero o marzo. Depende claro, cuándo haya iniciado las clases. Claro, claro. En general es en marzo. En los últimos años, como las clases suelen arrancar un poco más temprano, en febrero tenés un impacto. Pero después el resto del año suele ser de los componentes más bajos. Ella decía algo bien interesante, que es esto de... En la Argentina, con los niveles de inflación que tenemos, uno se termina acostumbrando a ser, finalmente, a poner la cabeza en lógica financiera. ¿Qué es comparar dos precios? ¿Cómo hago yo para que mi plata rinda o acompañe la inflación versus la inflación de lo que voy a comprar? Esto es importante porque si... Supongamos que los libros o los cuadernos ya aumentaron. Sí. Bueno, quizás no me conviene comprarlos ahora. ¿Se entiende la lógica? Es decir, está bien, si ya aumentó, llegué tarde. Y pero el chico necesita el libro para empezar la clase. Estoy pensando estrictamente con la lógica financiera. No o sea, lo estoy gracias pensando a la yo necesidad. Te tomo el consejo, voy a comprar lo mínimo indispensable para que arranque las primeras dos semanas. Y si ya aumentó, sí. Claro, pero el después tema es que todo si después tiende a bajar. Pero no necesariamente. Como las cosas de jardín. Siempre te saca la cabeza con una bomba para la pileta, sale fortuna, y ahora te la tiran por la cabeza porque les molestan en la. Sí, vamos con los guardapolvos que decía Gravia, me parece una genialidad. Igual los guardapolvos siguen existiendo. Sí. Pasa que los colegios privados no los piden. Por eso, yo digo, ¿por qué deberían el colegio privado no puede hacer lo mismo? Deberían porque son buenísimos. ¿O sí, no? ¿Alguien compró guardapolvos en diciembre? No sé, las mamás de la mesa, ¿no? Como para saber, bueno, ahora si lo compras, 20 mil pesos, tenés el que es los botones adelante, 18 acá, ya tenés los delantales que es el poncho para las docentes, más que nada.
Pero bueno, 20... Pero el guardapolvo... No, no sé qué relación tiene con lo que salía antes, pero un guardapolvo, 20 mil pesos, te sale un suéter en un colegio privado. Sí, claro. O sea, una pollera o un buzo o un pantalón, o una remera. O un, sí, claro. Una prenda. Una prenda. ¿Y eso tenés una página, Nati? O bueno, no sé si es el de tu colegio, pero hay una página donde vos también... No, no, no. Hay muchas páginas. Hay diferentes lugares donde generalmente son igual de caras, bueno, pero, todas. Pero por eso la ventaja del guardapolvo. Tenés muy pocos lugares a donde ir porque hay un monopolio, que es el arreglo de cada colegio con una empresa. Exacto. Y no podés ir a otro lado, que es un poco lo que decíamos, qué lástima que no permitan utilizar un pantalón de color del color que Pame, les quiero aclarar que sobre todo en un año como este. No permitir significa no los dejan entrar al colegio. Bueno, pero Juli, no los dejan entrar al colegio. No sé si están así hoy, Juli. Y eso, perdón. Al menos las... Y eso lo mismo... Yo no creo que esté así. Onda, si vas con esto, vas hasta la puerta, te lo sacás y entras. ¿Y en el secundario es lo mismo o los dejan ir de jean y camisa? No, o de no, no, es lo mismo. Mi hijo este año ingresa a secundaria y es todo nuevo. En el colegio de mis hijos hay reglamento, pero no están escritos. No están escritos. Va a haber que actualizar, porque más allá que hay bolsillos que pueden... Hoy las cuotas y las matrículas son muy altas y hay que armar prioridades. Lo importante es que vos puedas mantener un chico en una escuela, ¿no? Si va vestido con el uniforme que usaban hace 40 años. Y los lápices. Cambiaron, ¿no? Los lápices, Vilouta. Acá no tenemos. O sea que mirá, acá se hace. Se acepta canje, que esto está desde el año pasado. Ahora se entiende porque es de abril. Bueno, si querés tener la ansiada paleta de colores, quien pudiera, 22 mil pesos. No, pero. Sí, igual eso es un montón. 22 mil pesos para que no le cambien figura. Porque a mí Rocco me pierde lápices todo el tiempo. Son 12, y la maestra muy amablemente divina, le mandamos un beso. Nunca le falta el lápiz rojo. No, pero nunca se terminan los lápices de colores. Siempre los pierden antes. Yo me los agarro y unos canastos así que tengo de lápices de colores que me encanta tener. Pame, ¿qué conviene comprar ese? Ponele de 90, mira, de y tenés 100 colores, 100 lápices. No, no, no. No es necesario. Lo quiere Alín, tu hijo. Claro. Bueno, me parece que va por ahí alguien que le algún artista de la familia. En la escuela, mira, vos fíjate lo que te dice Natalie. No, mamá, me falta el lápiz rojo. O sea, te lo están pidiendo. Encima la maestra te lo pide. Sí. Y cuando íbamos, o sea, que falta el lápiz suelto. En cualquier momento se viene todo suelto de lápiz. De lápices. Rojo tiene todo tipo de tamaño. Si te pide la maestra, vos decís lápiz rojo, afuera. No, y también el plus que se le suma cuando es un artículo, ya sea colores, mochila, cartuchera, que es algo de branding, algo de marca, de qué sé yo, de alguna película, de algún superhéroe. Ahí hay una diferencia. Pero eso fue siempre. Sí, claro. Pero hay que saber que mano a mano con otro producto que no tiene ese branding, es lo mismo. O sea, la calidad es la misma, ¿no? Es que ahí te cobran el dibujito, digamos. Bueno, a ver, acá estamos. Estamos con lápiz negro. 10 luquitas ahí, 3. Es que, bueno, hay variedad. Yo tengo una cosa, datazo, juntarte con las mamis y comprar por mayor, todavía lo puedes hacer. Sí. Te vas ahí a 11, bueno, todo el interior, me imagino que deben tener su mayorista conocido. Y otra cosa que viene con la vuelta al cole, ¿saben qué son? Sí. Yo quiero agradecerte, Celeste, muchas gracias. Los piojos. No, vuelven como locos. Como loco vuelven los piojos. Así que zona libre de liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre, no tóxico, seguro y 100% efectivo. Antes de cerrar el tema, bloque de hojas. Bloque de hojas es una locura, también se usa un montón. Sí. También. 10.000 mangos o más. Sí, no podemos, algunos colegios te piden ya con la marca. Bueno, número 3. ¿Qué hacemos con esto? Ante la marca, no sé, cada uno compra lo que puede en su bolsillo realmente. Sí, hay que, lo que decía antes, hay que tratar de buscar cosas que a los chicos les duren durante todo el año, porque más allá de que es verdad lo que decía él, de que si ya aumentó, no va a bajar el precio. Claro. Quizás no aumenta el mismo ritmo, pero es muy raro que baje. Entonces, ya que estamos, tratemos de optimizar el dinero que tengamos ahora para poder comprar la mayor cantidad de cosas posibles para que les duren durante todo el año y que después no te afecten los aumentos que lamentablemente va a seguir habiendo. Es así. O compremos ojalillos también. Ahora, Celeste, ¿no hay una cosa? Les pregunto a ustedes como madre de chicos. O sea, igual yo en el mientras tanto pensaba en los padres que no tienen ni para comer. Imagínate, mandar a un chico al colegio, estoy como...
¿Qué podemos hacer con todas las cosas, no? Y tiene que haber lugares de reciclado, sí, y a dónde podemos llevar. Sí, hay muchos lugares que reciben. Que lo hagamos eso, porque hay lugares que los chicos no pueden dejar de estudiar. ¿Cuánto es lo que te da? Lo que no les podemos quitar a los chicos es la posibilidad de estudiar. Exacto. ¿Cuánto es lo que el Estado te da como ayuda escolar? Ayuda escolar. No me acuerdo el monto ahora, pero sí, es anual y se paga en el mes de marzo. En el mes de marzo, como un impulsito, pero... salarios mínimos. Claro, cuatro asignaciones, digamos. Ah, más o menos. Salario familiar, debe ser más o menos ese... Para tener por lo menos una ayuda. No alcanza. Ahí hay una cosa territorial que suele ocurrir, muchas municipalidades y demás suelen arrancar la escuela con entregándote algunos materiales. Claro, y la verdad que algo te resuelve. Sí, y después los sindicatos generalmente dan la bolsa. Y los sindicatos también. Se puede averiguar. O el guardapolvo. Bien, lo vamos a hacer, te vamos a informar. Bien, gracias Celeste. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Estoy a tiempo, entonces me quedo con Hernán que voy a comprar después. Lola, vas a arrancar con lo que tenés. Listo, ya está. Bien, ¿sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tinturas de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo, como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Repair Gold 24K repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Bueno, vamos a meternos below, ¿te le parece a Hernán también? ¿Cómo no? Con la quita del subsidio para el transporte, ¿no? Sí. Sí, las buenas noticias. Tenemos una placa. Sí. Bien. Hoy seguimos con el mismo problema de las tarjetas UBE, porque la gente no termina de entender. Y nosotros lo que queremos contar, ¿quién va a tener el subsidio que equivale a un 55%? Un montón. Porque hoy había otra vez una cola infernal. La semana que viene van a abrir más lugares, pero ya bastante tarde. Y hay que tener en cuenta estos seis puntos que son muy importantes para saber si uno tiene o no el subsidio. Tener la UBE es fundamental. Sí, claro. Esto se utiliza en 60 ciudades de Argentina, en expansión porque realmente rinde. Los jubilados y los pensionados, que con solamente su carnet tendrían que directamente no tener ningún tipo de problemas. Sí. Las trabajadoras domésticas, atención con este tema porque es muy importante. Sí. Y ver la otra parte, que la persona esté registrada, porque hay mucha gente que no la registra. Si no está en blanco, no va a recibir. Si no está en blanco, no lo va a tener. No pueden asociar la SUBE a una persona que es trabajador de la tengo una consulta sobre eso. A mí siempre me indignó que la gente no ponga a la trabajadora doméstica en blanco, porque además le dan un beneficio. De ganancias. De ganancias muy grande. ¿Eso sigue existiendo o lo sacaron? No, sigue existiendo eso. Sigue existiendo una norma, además, que en el primer año pagás menos. Sí. Con lo cual es súper económico. Pero, y aunque no hubiera ninguna de esas cosas, además, igual es muy económico. Además, te da mucho beneficio. Blanquear, claro, y a la persona lo que. El gran beneficio, no solo de darle la jubilación el día de mañana, sino la obra social. Claro, en un momento hubo una evasión estimada más o menos de un 85% de personas que no pagaban estos aportes. Monotributo social, la AUH, que esto es muy importante, y beneficios sociales particulares que tienen algunas personas por discapacidad. ¿Puedo hacer una pregunta, Hernán? El punto número uno, tener SUBE. Sí. No todo el país está conectado con 60 ciudades. Claro, son las grandes ciudades. Las más chicas no, pero porque el transporte no está conectado a la red. Digamos, a la red. El objetivo es que toda la Argentina tenga el mismo sistema. Sí. Y entonces todos puedan recibir el mismo tratamiento. Es que si no, ¿para quién es el beneficio si no es para la Argentina? No, no, está bien. Lo que pasa es que... Si no llegas al último... Claro, pero todavía no es. No, pero todavía no es. Pero pensá en un pueblo más pequeño, supongamos. Sí. ¿Qué tipo de transporte tiene? Sí. Sí. Y si efectivamente tiene vehículos que pueden acceder a este sistema. Sí. Y otra vez tiene que ser un sistema mixto, Hernán, para que esa gente también... Sí, claramente. ¿De qué manera se transporta? Vamos a ir con Mauche a Mar del Plata, pues ya estarían afectados con la quita de subsidios. Exactamente. Y otra cosa que están tratando, hay muchos proyectos en el Congreso, que dejemos de lado la tarjeta física y que como todos tenemos teléfono celular en la Argentina, somos 45 millones y hay 60, 70 millones de teléfonos. No sé si todos tienen teléfono celular. Bueno, en ese caso, cuatro niños que van a la escuela con su mamá. Hay que buscarle la vuelta. De a poquito, por favor, antes que hagan lo mismo, ¿viste? De a poquito, porque sacan todo hasta que lo implementan. Todos me dicen no. Todos me dicen no. ¿Sabes qué me pasa? Hablo mucho con mi gente del interior, entonces a veces digo, pucha, se olvidan a veces, que no pasa, o sea, no en todos los lugares lo mismo. Entonces, pensar que todo es
es CABA, o incluso la provincia de Buenos Aires, ni la provincia, te digo, pero Buenos Aires. En el mundo va a un sistema donde puedas pagar todo con tarjeta de crédito. Que el celular tengas todo, sí. ¿Viste? Que el celular además también porque... te comunica, no solo te comunica, te podés informarte. Claro. Hay mucho por hacer, sí. Seguramente había mucho para mejorar y para regular. Lo del celular, para mí tendrían que funcionar las dos cosas, pero el celular, ¿qué te evitaría probablemente? La carga en la sube. Que no es una cosa menor. ¿Por qué? Y porque yo en el celular tengo... Asociado a... tengo mi billetera electrónica. Sí, sí. Entonces directamente cargo desde ahí. Ah, pero vas a poder cargar... Decíselo al adulto mayor de ese. Sí, no, ya lo sé. Pero digo, tiene que funcionar las dos cosas. Vos podés subir con la tarjeta y también tener este sistema. Bien. Después me ayudan, porque estuve bastante tiempo, hace varios días, de cargar la tarjeta de la señora que trabaja en casa. En realidad me aparece en la página. Yo me pude meter en la página. Sí, entraste, la página, pero me dice está mal el número. Y chequeo y el número está bien. El número está bien, lo que pasa es que funciona mal la máquina. Al estar colapsada, te marca un error. ¿Eso significa que está colapsada? Sí, y yo sabés que creo que si pongo la tarjeta, que es la correcta, y me dice que está mal, hay un problema del con sistema. Eso que está totalmente ¿Probaste en distintos horarios, Pame, o no? Todo el tiempo. Yo entro. Sí, sí. El tema es que me dice que está mal la tarjeta. Claro. Porque ayer, y te manda a cualquier lado. Una señora en el tren me dijo... ¿A dónde está la cola de la gente? Sí, que es una familiar de ella, desde Perú, lo pudo hacer... Estaba en Perú circunstancialmente, pero lo pudo hacer tipo 12 de la noche, desde Perú. O sea, no tuvo ningún problema, ninguna demora. No sé si es la cola. Muy cómodo. Y quiero mandar un beso a Mariana Contartesi. Ya les digo, soy medio su fan, ¿viste? La veo cada noche. Sí, qué mía. Bien que está Mariana. Es maravilloso. Recién la vi en la radio. Lo digo al aire. Sí, ya sé. Bien, no pude, lo vi anoche al señor. ¿Tenemos los móviles para ir ahora? ¿No te querías ir al corte? Vamos al móvil entonces. Vamos. Dale, pues. ¿A dónde vamos? Vamos con Mauchi a Mar del Plata. Hola, Adrián. Hola, Pame. ¿Cómo estás? Buen día. Estamos en el centro neurálgico de Mar del Plata, en Luro e Independencia, por donde pasan todos los colectivos. Te cuento que en Mar del Plata el boleto único que hay para moverse por la ciudad... Uno solo. Está ahora, hoy, uno solo, sí, 297. Hay un estudio que hizo la municipalidad, lo quieren llevar a 690 y los empresarios piden alrededor de 850, 865. Eso es lo que se está debatiendo en estos días en Mar del Plata con respecto a la posible Mar del Plata no hay suba del boleto. Claro. ¿Hay sube sí, ahí? Sí, hay sube. Sí, hay sube. Hace unos años. Qué bueno. Sí, hace por lo menos... Sí, por lo menos 10 años hay sube. No tenemos el problema este de la... del registro de sube, por lo menos a todas está tranquilo, como digo, el boleto es único, pero está. Está gente esperando el colectivo acá. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo ve el precio del colectivo Mar del Plata? Y lo veo caro, viste, soy jubilada. Bueno, soy de Buenos Aires. Igual tengo descuento. Gracias. ¿Hay descuento con la sube acá en Mar del Plata también? Claro, por ejemplo, de 2.34 que creo que sale el boleto. 2.97. Bueno, yo me fijé hoy cuando puse la tarjeta que pago 133. Mirá qué bien la señora hace los deberes. Muy bien. Era un descuento importante, importante. Bueno, están pidiendo llevarlo alrededor de 700, 800 pesos en Mar del Plata. Ay, Dios, sí, sí. Pero acá siempre fue más caro porque no tienen el mismo subsidio. No sé en Buenos Aires qué va a pasar. Bueno, muchas gracias. Que podamos subsistir. Bueno. Adri. Bueno, por eso, siempre el valor de colectivo acá fue mucho mayor, Paulo. La idea es que primero, este listado que dimos, por ejemplo, la señora jubilada lo va a seguir teniendo. El subsidio va a ir directamente a la persona y no a la empresa. No a la empresa de colectivos que hasta ahora era la que estaba con el subsidio. Y que algunos decían, algunas controladas y otros no tanto. Te doy tanto dinero, en vez de salir 8 unidades, salen 3, nadie puede controlar nada. Pero está esto que marcó la señora. Ella no paga 2.97 hoy. Paga 133 por ser jubilada, hoy. Igual eso está bastante controlado. Pero ¿no preferís subsidiar gente y no empresa? Pero digo por lo siguiente, para una cosa intuitiva. Sí. En realidad se pagaba por pasaje. Lo que pasa es que se pagaba la empresa. Yo prefiero a la persona. A la persona. Pero se contaba, porque la sube sí te cuenta cuántos pasajes. Subieron. Claro, entonces te pagaban sobre ese valor casi desde la aplicación de la sube. Eso estaba bastante bien. Es mucho mejor dárselo a la persona, sí, directamente. Claro, está bien. Dos ejemplos breves, aprovechando que lo tenemos Adrián en Mar del Plata. En CABA, con sube, 270. Sin sube, 429. En AMBA, con sube, 294. Y sin sube, 468. Por eso la prisa y el apuro de mucha gente
que no le dan información precisa. No, claro. Porque hoy en la radio entrevisté gente que llegó a las 4 de la mañana, los empezaron a atender a las 9 y tal vez no tienen que hacer la fila, porque la señora es jubilada y tiene el beneficio. Ya lo tiene, ya lo Entonces tiene. Hay que explicar a quién, si no la gente se va a desesperar, va a ir corriendo. Pame, la semana que viene abren en Retiro, en La Plata, en Moreno, y no alcanza eso. No, claro, no porque sirve. Sigue habiendo tres sillitas. Es un sistema, pero lamentable, ¿viste? Vamos a Mar del Plata, Adrián, estoy con vos. ¿Cómo lleva la gente estos coletazos? Vamos a preguntar a la gente, ¿cómo le va? ¿Cómo ve el precio colectivo? Malísimo, un desastre, un desastre. Lo quieren, el empresario lo quieren llevar a casi 900 acá en Mar del Plata. Una locura, la verdad que es una locura, tanto para el trabajador como para el jubilado, como para todo el mundo. ¿Usted tiene algún tipo de beneficio? No tengo nada todavía, no soy, yo soy pensionada. Ah. Me sacaron hace 7 años... la jubilación por una manga de tránsfugas de acá que hacían hicieron estafa y tengo otra historia. Sí, otra historia. Señora. Tengo la PUAM. Pero la verdad que es un desastre. Cobra un menos desastre que la jubilación. Total, todo, claro, todo. La pensión universal. ¿Cuántos colectivos se toma usted por día? Y a veces cuatro. Cuatro colectivos. Estamos hablando de 1000. Sí, cuando tengo plata y cuando no. Porque tengo baja que caminar. El segundo, el tercero. La verdad. Gasta 1.200 por día hoy en colectivo aproximadamente. 1.200. Hoy ya tengo 2 viajes que hice más otros 2 viajes de ida. Así que la verdad que es un desastre. ¿Cómo hace, Adri? ¿Cómo hace para arreglar ahí las finanzas? Disconforme total. Con este gobierno, bueno, vamos. ¿Y cómo hacemos para llegar a fin de mes teniendo en cuenta que está gastando casi 6.000 pesos por semana en colectivo? Y se vive hasta donde se puede, pero no llegás. Al 15 no llegás. No llegás. Hago algunas manualidades, algunas cosas para poder vivir y para poder subsistir, para poder, pero la verdad que es un desastre, no tenemos aumento de jubilaciones, pensiones, en nada. Encima me sacaron el subsidio que tenía de la luz, me lo sacaron. Así ¿Ya que le la llegó verdad con que aumento todavía? Un desastre. No. ¿Cuánto está pagando? ¿Ya te llegó el aumento? Y no, todavía no, vamos a ver este mes. El mes pasado pagué 5.000 pesos, ahora no sé cuánto me va a venir, no sé. La señora cobra una PUAM que es menos que una jubilación. No sé porque tuvo ahí algún problema todo. Ella, ¿viste? Una estafa, dice, ¿no? Sí. Así que es complicado. ¿Para dónde es esto? Estamos en vivo para Desayuno, para América, con Pamela, Pablo Vilouto y demás. Así que gracias, ¿eh? Un saludo para todos ellos. Muchas gracias a usted, señora. Hasta luego. Bueno, gente esperando aquí el 555, por ahí, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo ven el precio del transporte? ¿Cómo los afectaría? Es una locura. Porque no podés pagar semejante cantidad de precio el colectivo, no podés. Es impresionante cómo está llevando todo esto mal, muy mal. Para la gente trabajadora está muy mal. Hoy 2.97 en Mar del Plata, ¿ustedes tienen algún tipo de descuento? Yo tengo descuento de jubilado, pero igual no me alcanza, porque tengo que tomar 3-4 colectivos y... Se habla de aumentarlo más del 100%. Claro, exactamente. Y te quieren sacar el subsidio, te quieren sacar todo. ¿Y cómo haces? Si vos no cobras el mínimo. ¿Ustedes cuánto colectivo se toma por día? Yo tomo 3. Y yo cobro el mínimo, porque soy pensionada. No llego ni al mínimo siquiera. Claro. Así que de eso, los remedios, el transporte, la comida, quedás... ¿A dónde achicas? En todo. En todo tenés que achicar para llegar al mes. Encima cobras a mediados de mes y tenés que aguantar hasta mediados de mes. Porque yo cobro entre el 17. Imagínate, estamos 9 y sin una moneda y te aumentan el boleto y tenés que bancártela. Claro, ¿qué se podría hacer? Muchas gracias, Digo, porque acá escuchamos a la gente afectada. Hay gente que, como decimos, tiene esperanza, pero tiene las posibilidades de tenerlas. Hay gente que no tiene posibilidades, ni siquiera le quitaron las esperanzas. Es que acá ¿qué tenés que hacer, en el medio? Una reforma donde tenés que subir jubilaciones, pero los subsidios tienen un límite. Esta persona, pedirle que salga a laburar es un montón. Y no va a conseguir tampoco. Con lo cual es difícil que mejore su situación en materia de ingresos. Sí, puede ser. Pero ¿quién podría hoy dar trabajo si está todo paralizado? Comparto. Entonces, es como un dato de la realidad, no sería mala onda. Pero Pame, ¿no sería justo para esta persona que trabajó toda su vida? Que ahora no, igual no sería justo. Pero jubilada. Digo, uno está pensando en su situación complicada. ¿Qué puede hacer? Sí. Además de buscar precio y caminar, de nuevo. Cuando uno lo piensa, dice, bueno, ver por el lado de los ingresos y ver por el lado de los gastos. Por el lado de los gastos, caminar.
Por el lado de los ingresos, ¿qué puede hacer? Bueno, puede salir a laburar con toda la injusticia que significa. Ahora, acá yendo a lo que vos decías, ¿cuál es la expectativa hacia adelante? Es decir, yo salgo a buscar laburo, ¿consigo laburo fácil? No. En este momento, no. Ese es el problema, entonces, porque... En este momento, ¿por cuánto tiempo más también, no? Porque siempre es trazar una línea y decir, ¿cuándo se empezaría a ver un aire si es que llega? Es que si no vamos a hacer ninguna reforma, no queremos una reforma laboral, nada, la gente va a vivir de changas o de empleos como ahora que cobran dos mangos, porque el 80% de la Argentina cobra muy mal. Yo no creo que el problema de la contratación registrada sea, sean las leyes. Hay una cosa que prevalece antes que eso, que es... la cuestión económica. Piensen que tenemos un restaurante entre nosotros. Mm. ¿Por qué contrataríamos una persona para trabajar? ¿Por qué contrataríamos a esta mujer? Si no hay movimiento. Si no entra nadie, no vamos a contratarlo, aunque sea gratis. Mm. Entonces, ahí hay un problema que tiene que ver con la dinámica de la actividad económica, sí, que a mí me preocupa. Yo, apoyando lo que dice Paulo, cuando uno habla con empresarios gastronómicos, a los que le va bien, te dice, me va bien porque no tengo todo en blanco. Si tengo todo en blanco, no me dan los números. Vos me dirás... Es muy yo te pregunto, esa laboral. Persona, sí. ¿Por qué contrataría o no contrataría? Si ya tiene cosas en negro, podría contratar otro en negro. ¿Por qué no lo contrata? Porque no lo necesita. Yo entiendo que todo tiene relación. Pero pará, son dos discusiones secuenciales. Si a vos te da la cuestión económica, empezás a discutir si es caro o barato. Yo no digo que no lo discutamos. Había una ley en 2014 que, por ejemplo... reducía las contribuciones patronales para un determinado tamaño de empresa. Me parece perfecto. Sí. Yo en eso estoy 100% de acuerdo. Lo que no me parece es que una empresa que tenga 5.000 trabajadores le reduzcamos las contribuciones patronales para resentir el sistema de seguridad social de la PYME. Eso no tiene sentido. Estamos hablando de darle a Techint ese beneficio. Por eso. Pero la PYME, yo la PYME que... Nosotros recién le comentaba a Pamela fuera del aire. Nos fuimos a visitar una metalúrgica, una textil y una empresa que hace para bicicletas. 24. Para 24. Una investigación salió hace pocos días. El de la bicicleta, el que hace bicicleta, tenía 20 trabajadores. Era un laburo manual. ¿Cuál era su preocupación? Que había caído el poder adquisitivo. ¿Y qué decía? Y fíjense el análisis que hacía. Decía, si el trabajador acá, yo no le puedo pagar para que él compre una bicicleta, a mí se me caen las ventas. Obvio. Pero también hay otro grave problema. Pero avísale que va a subir el transporte y mucha gente va a ir a comprar. Vaya a buscar. Pero quizás hay otro grave problema, porque nuestros sindicalistas de 1820 que dicen, no toquemos nada, viste, total, me salvo yo y la gente que esté toda hundida, 8 de cada 10 se jubilan sin aportes en la Argentina. Entonces las jubilaciones son una porquería desde hace 70.500 años. Sí. Y van a ser un desastre porque nos... ¿Eso por qué pasa? Porque está la mayoría de la gente negro. No. Entonces, bueno, como nadie aporta... Las jubilaciones son pésimas y el que aporta bien cobra más en el futuro, Pablo, también. El que se jubila hoy, sí, tenés que mirarle la vida laboral. Y la vida laboral son los últimos 30 años. 30 años de aporte. Entonces, si esa persona trabajó los últimos 15, supongamos, sí, porque esos 30 años incluyen la década de los 90. Obvio. Entonces, si vos te fijás, históricamente, en los últimos 30 años, la Argentina tuvo una desocupación arriba del 10% y un trabajo no registrado arriba del 30%. Entonces, la mitad de la gente no tiene posibilidades de jubilarse. Bien. Y otro tanto no llega a cumplir los 30 años. Por eso, pero digo, ahora, ¿qué pienso yo de esa persona? Porque quizás trabajó en la década de los 90, supongamos, y no le hicieron los aportes. Sí. Entonces, a mí, que a esa persona el sistema lo deje afuera... No. Porque lo condenaron cuando tenía laburo, porque no le hicieron el aporte. Pero a futuro, en vez de estos sindicalistas prehistóricos que tenemos, generemos empleo en blanco. ¿Parece que lo dejaron que toma registrado porque el sindicalista no lo defendió? No, yo tiendo a pensar lo contrario. Sabes que te dicen, no me toques la ley, total, a mí me va bien, a los demás le va como la mona, pero no importa. No. Mira, ayer cuando llegué ahí al programa lo saludé a Hernán y fuera del aire le dije, bueno, te vi con Mariana Contartés y estaba Bertie Negas Lynch y uno escucha la explicación económica y dice, ojalá esto funcione algún día. En el mientras tanto, que se lo preguntó muchas veces Mariana y nunca se lo respondió, ¿qué pasa con esa gente que se va a caer del sistema? Que dicho así, uno no toma conciencia, ¿no? Parecen números, parecen cifras, parecen Excel. Sí, pa, me tenemos que decir que ya se cayó para mí. Si salís a la calle, hay mucha gente pero que ¿qué te significa cuenta caerse del sistema para ser más crudos y tomar conciencia de la realidad? Lo que decía, la gente va a tener hambre. No comer, no poder comer. Estaba bárbaro, como decimos, porque si no, volvemos a retrasar la realidad. Vivían bárbaro. Argentina tiene 70 años de decadencia. ¿Qué pasa hoy? Pensá una persona que en noviembre, supongamos, llegaba arañando a fin de mes. Arañando a fin de mes. Y se le cayó 20% su poder adquisitivo.
Vamos al ejemplo. Está mucho peor. ¿Dónde recorta? Bueno, ¿qué hace? No, no puede. Esa esta mujer, alimentos, ¿no? Y se dice, bueno, claro, ¿qué hago? El alquiler no lo puedo recortar. No, me cambio de lugar, además, o me vuelvo a la casa de mi viejo. Tenés un dueño del lugar donde alquilas que te dice, bueno, ahora te puedo cobrar lo que quiero. ¿Entendés que pasaron todas las cosas juntas? Por eso, esa persona... Sí, es lo que decíamos, no podía pasar todo esto si nos va a llevar mejor, pero un poquito, no toda la vez. Bueno, porque para los que menos tienen, porque casualidad, no nos imaginábamos que esto podía pasar. Obviamente se van a meter con los que menos tienen. Venegas Lynch decía, cuestionaba la palabra social. No sé si lo vieron, cuestionaba la palabra social, en la justicia social, pero la cuestión. Pero yo digo, la social es esto que vos decís. Es decir, es tener conciencia de que esa persona que se cae, dicho de manera sencilla, que no puede pagar el alquiler y termina en la calle, que cambia a los pibes y los manda a la escuela pública o no puede pagar la pilcha para que vaya a la escuela. Que lo tiene que sacar del club. Que no puede pagar la obra luz. Social. Obra no puede social. Pagar la luz. Porque vamos a ese... Va a colapsar ese. Y a ver, esto ha pasado en la Argentina. No puede pagar el gas. Y pasa el invierno comprando menos garrafas, porque no toda la Argentina, ustedes saben, no toda está conectada a la red. 12.000 pesos cada garrafa, vale. Entonces, compra una garrafa y cuando se le acaba, tira 2 o 3 días a leña. Esto pasa en nuestro país. Es decir, hay una situación donde yo creo que nadie, con un poquito de conciencia social, quiere que la gente viva así. Bueno, pero hagamos una cosa, porque si no vamos a hacer este juego permanente del muro de diciembre. Hoy Marco Labaña, que es para mí un funcionario muy serio y que de un gobierno pasó al otro, publicó un dato de Indec lamentable. El último trimestre del año, además de tener 45% de pobres, tenemos 5 millones de indigentes. 5 puntos de indigencia en Argentina. ¿Qué significa? Gente que no come las 4 veces por día, que tiene hambre. Sí, no lo Entonces, en vez hoy. De estar para mí discutiendo hoy si Cristina, si Macri, todo eso la gente ya lo sacó de circulación y por eso claro, apareció Milei. Eso ocurre, eso es humo. Buscar la fórmula para ver cómo hacemos para que un jubilado cobre mejor, para que no haya 5 puntos de indigencia. Vamos a tener en breve, con estos índices de inflación, 55% de pobres en la Argentina. Pablo, y acá cuando... estamos discutiendo en el Congreso si son traidores, si son de la casta o no de la casta, para si no ir para atrás, para irnos para atrás y retomar lo tuyo. Sí, claro. Inflación de diciembre, 25.5. Sí. Salarios, 8%. Sí. Bueno, cuando se dé vuelta, eso va a mejorar. Bueno, por eso. Bueno, entonces, páguenle 25. Hoy es una ola de pobres. Y bajame la inflación. Yo quiero que seamos, tenemos una oportunidad enorme, y lo vengo diciendo desde esta vuelta de desayuno, siempre fue un maga, siempre. Yo creo que estamos comprometidos con darle la posibilidad a todos aquellos que puedan contar su historia de vida. Exactamente. Ir a un móvil no es solo... No, es ese, mostrar historias de vida de la gente que está en la cola del colectivo y cómo le repercute en su economía. Hoy ese es el tema, la economía, entre otras cosas. Vamos a Retiro. Está Leo Godoy, no solo Mar del Plata, en Retiro, ¿no? Que es un neurálgico para el transporte. Epicentro. Gente que va a trabajar, que tiene que transportarse. Leo, estoy con vos. ¿Qué tal, Pame? Buenos días. Bueno, estamos aquí, en realidad vinimos hasta Constitución, un lugar de mucho... movimiento, pero vamos a tratar de acercarnos a la fila donde está la gente para esperar. Y me parece, aquí tenemos, mira, una historia muy particular que tiene que ver con lo que le pasa a mucha gente, que no tiene tal vez un auto y sí tiene que tomar el transporte público y tal vez tiene una silla de rueda. A ver, vamos a... Hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ¿cómo te arreglás con el transporte público? Y bueno, por ahora bien, porque bueno, nosotros dentro de todo no pagamos el boleto y bueno, el problema es la circulación, ¿no? Que a veces no hay colectivo, hay que esperar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que esperás con él? Leo. 10 minutos tal, habría estado acá, sí, pero ahí me parece que viene mi colectivo. Sí, pame. No, Leo, te pido que cuando vos hagas la pregunta pegate más el micrófono porque no estamos escuchando lo que les preguntás. Sí, a ver. Ahí te escucho bien. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Perfecto. El joven estábamos acá. El joven Leo, ¿qué le dan? ¿100% de... ¿Totalmente ¿cuánto? El pasaje? Gracias a Dios, sí, lo tiene subsidiado. Sí. 100, muy bien. 100%, sí, al 100%. Perfecto. Eso te ayuda, imagino. Sí, la verdad que sí. Pero cuando salimos solos, porque siempre hay que hacer un trámite en la obra social o en algún lado... Tenemos que salir solos y se nos complica mucho por el boleto, que se fue a extremos, ¿no? El precio... El precio del boleto. Porque, bueno, él no paga
pero vos sí tenés que pagar. Claro, claro. Cuando yo salgo sola tengo que pagar el boleto y es un problema porque es... ¿Cómo te arreglás? ¿Trabajás o te encargás de cuidarlo a él? ¿Cómo es tu vida? No, yo me encargo de cuidarlo a él. No, estuve trabajando, pero no puedo porque si yo salgo a trabajar, alguien tiene que cuidar a mi hijo. Claro. Que pagar. Y es lo mismo que yo vaya a trabajar, lo que le voy a pagar a la otra persona. Claro. Entonces no tiene sentido. No. Mejor me quedo en casa yo y yo sé cómo lo cuido. ¿Y tienes alguna obra social? ¿Algo que te cubra el tratamiento? ¿Cómo estás con eso? Yo soy monotributista y tengo una obra social por el pago de monotributo, ¿no?, que tengo. Y tengo la obra social. ¿Y los medicamentos? ¿Todo eso te están cubriendo bien? ¿Estás bien? Sí. Hasta ahora hay por algunas cosas que siempre nos ponen impases. Pero, como se dice, no hay que quedarnos con los brazos cruzados, bien, ¿no? Señora. Siempre buscar alternativas para poder darle la atención que ellos necesitan y la calidad de vida, ¿no? Porque más otra cosa ellos no pueden pedir. Bien. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. Bueno. Está la realidad, Leo, ¿no? Seguimos Leo, charlando con... Quédate ahí, sí. Quédate charlando con la gente, pero antes déjame que quiero vender algo. Ahí volvemos en minutos nada más. Porque lo anunciamos al comienzo de este programa. Infidelidades siempre existieron. Oh. Y existirán, sí, ¿o no? Sí, a raíz de la separación de Nito Artaza y de Cecilia Milone, con rumores de infidelidad, vamos a debatir si el infiel nace... ¿O se hace? Perdón, no digamos. ¿Se deja de ser? No digamos. ¿Se perdona? El infiel. Los infieles, porque cubre... Es lo mismo. No, pero él como el hombre. No. Ustedes nos tiran. ¿Ambrosino fuiste infiel? ¿El qué? ¿Ambrosino fuiste infiel? Siempre. Ah, siempre, siempre. ¡Qué vergüenza! ¿Y contaste tus infidelidades? No. ¿Y las? Si las contaste, las blanqueaste. Nunca. Costelaste ni bajo el agua. No. Todo tras la pausa. Perdona, pero eso no se blanquea. ¿Nunca se blanquea? No. ¿Es ni para recuperar una relación? No, es para perderla. Hay que negar. No, no dicen eso los estudios. Ay, no, qué fuerte. No, por favor, todo muy fuerte. A la vuelta te contamos todas las infidelidades de Ambrosino. ¡Ay, mira la carita! No, no, y yo me tengo que ir del país. Ahora en febrero extendimos para vos las 12 cuotas sin interés. Sí, escuchaste bien. Solo en Somier Center tenés 12 cuotas y 70% off y envíos a todo el país. Vení, seguimos en Super Sale. Conectá con tu descanso en Somier Center. Nopusit presenta el primer producto creado con inteligencia maternal. Tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos. Que sea efectivo. No quiero verles ni un piojo ni una liendre casi instantáneamente. Que sea fácil de usar porque ya no tengo paciencia. Presentamos Nopusit Touch, su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres. Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto. Descubrí la inteligencia de Nopusit Touch. El otro día, buceando en la góndola de yogures, encontré un yogurísimo y me voló la cabeza. Con una cremosidad única y con probióticos, perfecto para mí. Redescubrí el delicioso sabor de yogurísimo con probióticos en su receta tradicional de más de 30 años. Perfecto para los amantes del yogur. Yogurísimo, la perfección hecha yogur. Vuelve el programa de la tarde que tiene de todo. Actualidad, sonrisas, información, debate, sonrisas, opinión, sonrisas, informes y por supuesto, también sonrisas. Vuelve Mariana, vuelve TDM, el diario de Mariana. Nueva temporada, desde el 14 de febrero a las 15:30, solo en América. Arrugas, serum o no serum, obvio serum. El nuevo serum antiarrugas Teatrical. El primer serum con células madre y ácido hialurónico. Reduce arrugas y líneas de expresión. Y brinda un efecto tensor. Nuevo serum antiarrugas Teatrical. A un super precio. Porque la cuestión es estar y verse bien. Teatrical. Olé increíble con el nuevo Axe Black Remix, con notas de Visa. ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es... ¿Será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano?
Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra para hidratar esos pequeños gestos. Villa del Sur, lo bueno viene de adentro. Y este me gusta. Hola, ¿cómo están? ¿Qué me puedes recomendar para la irritación de la piel? Adermicina, sirve para todo. ¿Para todo? Todo. Irritación, cortaduras, raspaduras, para la quemadura del sol también. Es el doble. ¿Cómo dice? Que ahora Adermicina viene doble. Toma. Muchas gracias. No te pierdas el pack doble de Adermicina. Dos al precio de uno. Feria de descuentos en Easy. Hasta el 13 de febrero disfruta hasta 50% en muebles de exterior y piletas, hasta 40% en porcelanatos y cerámicos y hasta 30% en iluminación de exterior. Además, aprovecha 6 cuotas sin interés. Easy. Un dolor de cintura que termina en lumbalgia. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanda. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen. Al dolor, lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. El sabor puro y fresco del agua mineral Villavicencio y el punto justo de sus delicadas burbujas crean una experiencia inigualable. Villavicencio con gas. Rica por naturaleza. Campeón del mundo. Campeón del mundo. Campeón del mundo. No lo puedo creer. ¿Qué? Si campeona del mundo se entera que campeón del mundo vino con campeona del mundo. ¡Campeón del mundo! Elige el precio en quilmes.com.ar. Hola, queremos decirte dos cosas. Una es que estos yogures SER son los primeros yogures de Argentina con colágeno, probióticos y antioxidantes. Y la segunda es que estas chicas tienen una fuerza tremenda a la hora de defender sus convicciones. Conoce las historias de nuestras protagonistas en las redes. SER, alimenta tu fuerza. Este sábado ya se escuchan los tambores. Corrientes es carnaval y llega a América. Viví el carnaval de Corrientes desde adentro con Lourdes Sánchez. Una noche con las grandes comparsas y los más impactantes vestuarios en un festejo inolvidable. La pasión carnavalera te está esperando. Corrientes es carnaval. Este sábado a las 22:30, solo en América. ¿Molestia articular? ¿Sentís que tus articulaciones hacen crack y te molestan? ¿Y causan incomodidad? X-Ray, con colágeno hidrolizado, vitamina C, vitamina B12, zinc y coenzima Q10. Ayuda a proteger y fortalecer las articulaciones para que te sigas moviendo. X-Ray, libertad de movimiento. Dale un plus a tus días. Sumales Vitamin Way, la línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Elegí verte bien. Elegí sentirte bien. Vitamin Way, un estilo de vida saludable. Encontrá la propiedad que buscas en argenprop.com. Entrá. Casancrema acompaña a todos los desayunadores. A la que en este momento se está desayunando, que en 5 minutos tiene reunión. Y a los que se están desayunando, todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casancrem para arrancar el día. Casancrem, indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. ¿Y vos? ¿Ya te desayunaste que hay un nuevo Casancrem reducido en lactosa? Dicen que el agua no tiene sabor. Pero si tomás Villavicencio, sabés que sí. Tiene el sabor de las montañas, que la filtraron durante miles de años, dándole los minerales que la hacen el agua más rica. Villavicencio, rica por naturaleza. Mirá cómo tengo los poros. Vení que lo vemos mejor acá. Con el paso del tiempo, los poros se agrandan y se hacen más visibles. Es todo falta de elasticidad. Mirá. Ah, sí, Vagovit facial. Re. Vagovit Pro Lifting refina los poros, porque su vitamina A aumenta la producción de colágeno, devolviéndole tu urgencia a la piel. Y en relación al precio y la calidad, difícilmente encuentres algo así. Descubrí Vagovit facial. Hay cosas que la gente muchas veces quiere esconder, como la onicomicosis. ¿Para qué esconder si la podés tratar? Con Unesia, el tratamiento número uno en ventas en Argentina. Lo aplicás diariamente. La uña va creciendo sana y solo resta ir cortándola. Esconder el problema es una solución eventual. Tratar, una solución efectiva. Unesia, el reparador de uñas número uno. ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es... ¿Será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano?
Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra para hidratar esos pequeños gestos. Villa del Sur, lo bueno viene de adentro. Cándida vaginal. ¿Sabías que es mucho más común en verano? Sí, me cayó una chica. Una preguntita. ¿El calor y la humedad hacen más frecuente la infección vaginal? ¿Falso? Pregunta. ¿Dejarse la malla mojada en verano hace que sea más común la infección vaginal? Sí, re. Esta chica la tiene clara. El ambiente húmedo y caluroso predispone a que la cándida vaginal se reproduzca. Pero por eso tenemos EvaCare, Doc. Con EvaCare, la cándida ya no es el tema del verano. EvaCare, de Laboratorio Elea. Bueno, Merisur, nos anticipamos al robo, actuamos de inmediato y si es necesario, activamos Zero Vision. Disfruten de sus vacaciones, nosotros siempre estamos para protegerlos. Verisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. Somos una industria vital para la salud de los argentinos. Cimentada en los sólidos pilares del conocimiento, la ciencia y el capital humano. Nuestro activo más preciado son las personas que conforman el ecosistema de ciencia, tecnología y capacidad productiva, cuya excepcional calificación no solo nos distingue en la producción de medicamentos de la más alta calidad, sino que también nos posiciona como una industria altamente competitiva que estimula el desarrollo del capital humano en Argentina. Este enfoque es crucial para generar medicamentos de primer nivel, no solo para beneficio de Argentina, sino también para el resto del mundo. Silfa, Laboratorios Argentinos, contribuyendo de manera estratégica a la salud y el desarrollo humano. Europa sufrió el verano más caluroso de su historia. Las temperaturas superaron los 46 grados centígrados. Este verano en nuestro hemisferio hemos sufrido temporales extremos y podríamos atravesar olas de calor sin precedentes durante los próximos meses. Estemos alerta, seamos conscientes. Cuida la energía, sumate al consumo eficiente. Edenor. Conectate con tu mundo desde cualquier lugar del mundo. Con roaming de Personal, todos los planes incluyen gigas gratis y WhatsApp en tus viajes. Y además, con conexión total, sumas 2 gigas gratis extras en América, Europa y más. Actívalo en la app Mi Personal Flow. Personal, conexión total. ¿Querés subirle el tono a tu piel? Me encantaría, pero no tengo tiempo para tomar sol. Obvio. Todo te queda mejor con un buen bronceado. Probá con Vagovit bronceado progresivo y logra un tono parejo y natural en cuerpo y cara. Con su nuevo aplicador en spray, llegás a las partes más difíciles. Vos misma graduás tu nivel de color y además te hidrata por 24 horas. Es espectacular. No me deja la piel naranja. Descubrí Vagovit bronceado progresivo. Cándida vaginal, ¿tuviste alguna vez? Yo sí. Yo también. Sí, obvio. Tuve ardor, picazón y molestias, pero no sabía cómo se llamaba. ¿Y cómo lo resolviste? Con EvaCare. Esta chica sabe. Nos pasa seguido, ¿no, Doc? Las infecciones vaginales son tan comunes como un resfrío. Les pasa 3 de cada 4 mujeres. ¡Wow! ¡Qué datazo! ¿Por qué no se habla más de este tema? Está clarísimo. EvaCare cápsula de un día, óvulo o crema y adiós a la cándida vaginal y a un super precio. EvaCare, de Laboratorio Elea. Hoy, en Intrusos. Nota completa de Cecilia Milone. ¿Estás separada? Yo no voy a hablar nunca más sin poesía. Si vos estás saliendo con un hombre casado, un hombre que está mintiendo a su mujer, un hombre que está trampeando, ¿qué te hace pensar que después cuando vos te pones en pareja con ese hombre, con vos va a ser diferente? Intrusos, hoy a las 12:30 por América. Yo te cuento algo, este miércoles ya, este miércoles 14, que es el Día de los Enamorados, pero además, vuelve Mariana Fabiani, señores. Vuelve el diario de Mariana con toda la segunda temporada, a las 15:30 como siempre, Mariana con su sonrisa, con toda la mejor información, te esperamos Mariana, te estamos esperando. Bueno, muy bien, además, ¿te cuesta dormirte? ¿Te despertás a la noche o te desvelás seguido para dormir bien? Por fin llegó a la Argentina Dormirte. Dormirte es el único medicamento en sobrecitos en forma de té caliente con una formulación exclusiva que actúa rápidamente como un poderoso facilitador del sueño. Dormirte no produce acostumbramiento, tiene sabor agradable y viene en prácticos sobrecitos individuales para comprarlos cada vez que necesitas. Antes de acostarte, un tecito de Dormirte, Dormirte de verdad solo cuesta 500 pesos. No, pero si no, ¿qué tenés que pedir? ¿Qué? Porque hoy no te podés perder a la tarde. ¡Ah! No me lo pierdo jamás, no, no hoy. No te podés perder a la tarde. Hoy en vivo, Cristian Castro. Que habla de todo. Ay, preguntale por el perrito que le regaló Susana y Susana se lo regaló a Blue. ¿Viste eso? Bueno. Preguntale por Blue. Vamos a saber eso. ¿Se casa? ¿Va a México a presentarle la novia argentina a Verónica Castro? Oh. Bueno,
todo eso te vas a enterar hoy a la tarde. A la tarde. Me encanta. No, a la tarde no lo quiero jamás, olvídate. Ahí estoy, firme. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalo Seguro, Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos, Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conoces, el rojo los eliminas en una sola aplicación. Y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. La Juli es muy expresiva cuando tenemos en nuestro chat de producción. Entonces, ¿quién es el Doc Mariano, Juli? Ay, es hermoso. Ay, lo amo. Es que es re lindo lo que sucedió con él. Se viralizaron sus videos. Está acá en nuestra mesa. Mariano Masiocchi, ¿está bien? Masiocchi, está muy bien. Bienvenido, Mariano. Gracias. A él lo han visto seguramente mucho por allí en los videos, decía, porque se viralizaron esto, que es una técnica. Él cree en el poder sanador de la música. Qué bueno. Y así se lo transmite a sus pacientes, cantándoles... apuntando un poco también a lo emocional, ¿no? Más allá de la ciencia, acá hay corazón y vamos a hablar con él. Bueno, pero la vuelta del corte, Mariano, Mancano, porque también que vamos a tener... Vamos a hablar de infidelidad. ¡Ay, oh, Dios! Así qué que disgusto. Vamos a ver... Y la cámara enfoque allá. Sí. Bueno, pará, de acá no sabemos a quién tienen que enfocar, dale, no nos hagamos sí, todo. Debería ser pero bueno, es un tema... Habla por vos, porque chicos, paren, hay una estadística también que en algún momento el hombre es más infiel, hay una edad, se habla entre los 36 y los 45, así que vamos a hablar también de todo eso. Mi marido cumplió 36. Vamos a ahorrar, rapidito. Quiero hacer un brindis por todos esos sueños que tarde o temprano se cumplen. Chin. Como mi ex marido se está divorciando de la mujer con la que me engañó varios años y ahora supuestamente la engañada es ella por alguien del elenco, tal cual me pasó a mí, piensan que el brindis tuvo que ver con eso. A mí me importa nada. Hablé con una persona del entorno de Cecilia, con una amiga muy amiga. Cecilia está pasando mal con todo esto. El amor es un amor pirata, un gran amor que sabe a miel. Muy pronto llega Buenos Días América 2024 con Fabián Domán. Muy pronto en América. Cada día yo refuerzo mi alimentación con un Actimed, porque contribuye al funcionamiento del sistema inmune. No quiero que nada me obligue a parar. ¿Y vos? ¿Ya tomaste tu Actimed de hoy? Y para mis días cargados de actividad, tomo el nuevo Actimed Plus con guaraná y frutos rojos. Llegó Adermicina Facial, con ingredientes esenciales para la piel de tu cara. Adermicina Humectante aporta hidra ingredientes que renuevan la humedad de la piel. Una bomba de hidratación. Y lo mejor, no testeada en animales, envases reciclados y sin parabenos, como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial Adermicina. Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente, como un ácido quemando las paredes de tu estómago. Genoprazol disminuye la producción de ácido, neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. Genoprazol para la acidez. Genoprazol para la acidez. Sequedad vaginal, abrite a un nuevo mundo. Gel lubricante hidratante Evagina, único con ácido hialurónico, L-arginina y aloe vera. Como es hidratante, calma la picazón y la tirantez. Como es lubricante, aumenta la sensibilidad y el placer sexual. Además, ayuda a colocarte la Evacopa. Hacelo parte de tu rutina. Gel lubricante hidratante Evagina. La pérdida de pelo empezó por estrés. Yo pensé que no se notaba. Ay... Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria. Su fórmula con jalea real y extractos naturales anticaída disminuye la caída desde la primera aplicación. Disminuir la caída me tiene feliz. Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria. Para un pelo realmente saludable. Del viernes al martes en Jumbo, 3x2 en vinos, espumantes, chocolates y bombones. 4x3 en marcas de leche y larga vida. 80% de descuento en la segunda unidad en postres lácteos y marcas de yogures. Y 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de cervezas. Jumbo te da más. Celebro que nos sigamos eligiendo a pesar de los momentos duros. Uf,
¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero. Caminaba y las rodillas le hacían crac, 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 crac. Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex, que no hace que los huesos se choquen unos con otros. Gracias a la curcumina. Ahora tenemos las articulaciones así, como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. Con Infiltrex, volví a moverte. Hay postas que se comparten, como Levité Fizz, la posta de las gaseosas que tiene los sabores más ricos de Levité y llenos de burbujas. Levité, frescura posta. No sabés lo que sufrió este hombre con las hemorroides. Yo sufría con él, te juro. Es que te modifica la vida. Yo esperaba que ella salga de casa para ir al baño. Era toda una ceremonia dolorosa. En la cama directamente me acostaba boca abajo. Se afectaba hasta la intimidad. Hasta que un día fui a la farmacia y le compré Contractil. Su efecto flegoconstrictor alivia la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Ya desde la primera vez que lo tomé, volvió todo a su lugar. Y este mes, Contractil Extra Pack a un precio extra conveniente. Yo recomiendo Suerox. ¿Qué día? ¿Suerox me ayuda? Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque te hidrata y tiene 8 iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que va con vos. Hay momentos que parecen pequeños, pero se hacen grandes cuando los disfrutás más. Esos pequeños momentos que compartimos son grandes momentos. Y queremos seguir compartiendo junto a vos muchos más. Disfrutá los nuevos productos La Serenísima, más rendidores y más convenientes. La Serenísima Clásico, siempre junto a vos. Un dolor de cabeza que pasa a ser una migraña. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanda. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen. Al dolor, lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. Los domingos a las 20 es hora de entender lo que está pasando y eso no es poco. GPS, periodismo de investigación, para conocer las claves de lo que pasa, con la conducción de Rolando Graña. GPS, este domingo a las 20, por América. Tener la piel tan deshidratada como cuando tenés psoriasis genera hasta dolor. Se llegan a formar escamas en los codos, en las rodillas, en la espalda. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos, un alivio profundo para pieles deshidratadas. Una fórmula especialmente testeada en pieles con psoriasis, con ingredientes que disminuyen el enrojecimiento y la inflamación, mejorando visiblemente la piel con escamas. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. El esmalte es la capa protectora de los dientes. Cuando se desgasta, no se recupera y esto genera sensibilidad dental. El consumo de alimentos y bebidas ácidas puede debilitarlo. Sensodyne Sensibilidad y Esmalte fortalece la superficie del esmalte, proporcionando 3 veces más resistencia a los ácidos. Yo a mis pacientes les recomiendo que usen Sensodyne Sensibilidad y Esmalte. Acidez desesperante. Un laberinto sin salida que no te permite disfrutar. Pero hoy puede ser tu día de suerte. Perdón, ¿por acá se sale de la acidez? Para salir solo necesitas un Asiatop cada mañana. Eso te garantiza cero acidez por 24 horas. ¿Así de simple? Sí, son 2.000 pesos. ¡Que disfrutes de tu bienestar! Recupera tu vida con Asiatop. Queso La Serenísima Clásico, un clásico de tus mañanas. Nuevo pote de 195 gramos, rinde una semana de desayunos. Llegó el nuevo deo íntimo de vagina. Como tu desodorante para las axilas, pero ahora para la zona vulvar. Una frescura increíble que dura todo el día. Respeta el pH, es hipoalergénico y lo llevas a donde quieras. Nuevo deo íntimo de vagina, lo vas a amar. Tafirol, el número uno en alivio del dolor, te trae su nuevo Tafirol Espasmo. Porque si algo te cayó mal, Tafirol te dice algo te panza. Y si tenés malestar y cólicos, Tafirol te dice que claramente algo te panza. Tranqui, si algo te panza, con Tafirol Espasmo se te pasa. Tafirol, la marca que más sabe en alivio del dolor, presenta su nueva fórmula. Con un analgésico y un antiespasmódico. Es de liberación inmediata y con una forma única más fácil de tragar. Si te duele la panza, nuevo Tafirol Espasmo. Del viernes al martes en Disco, 3x2 en vinos, espumantes, chocolates, bombones y golosinas.
50% de descuento en la segunda unidad en marcas de cervezas. Y del viernes al domingo, asado de novillito, 4.999 pesos el kilo. Además, presentamos precios convenientes. Nuestra canasta de productos que cuidan tu bolsillo todos los días. Compra también online. Conectate con Personal Prepago y seguí llenando tu celu de michis. Recarga 1.500 pesos y disfruta por 30 días 2 GB para navegar. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas, noches libres y el crédito que recargues es tuyo. Conseguí tu chip Personal Prepago. Personal, conexión con prepago. Conexión total. Hay postas que se comparten, como la frescura más rica de Levité, que ahora viene en 300 mililitros. Ideal para llevar tu frescura donde vayas. Levité, frescura posta. Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano, que además duele. Fui al médico y me explicó que son venas hinchadas, que a veces se hinchan tanto que llegan a romperse. Por eso puede sangrar. Contractil lo que me trajo fue alivio, calma. Te hace sentir que se desinfla. El dolor y la inflamación desde la primera toma. Y este mes, Contractil Extra Pack a un precio extra conveniente. No, chicas, estoy con picazón, ardor, estoy muy molesta. Hay algo nuevo de Lomecan que lo puedes tomar ahora. El nuevo Lomecan Fluco. Estás a esto de sentirte bien. Nuevo Lomecan Fluco BL. Una solución rápida a tu infección vaginal. Con una sola cápsula combate la infección y alivia todos sus síntomas. Estoy como nueva. Nuevo Lomecan Fluco BL. Queso La Serenísima Clásico, un clásico de tus mañanas. Nuevo pote de 195 gramos, rinde una semana de desayunos. ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. Me duele todo. Tráeme algo para tomar. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tafirol Plus! Tafirol Plus. En una sola cápsula blanda, toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. Tafirol Plus. Rápida acción para dolores intensos. Te deja 0 km. Tafirol Plus. Rápida acción. Casancrema acompaña a todos los desayunadores. Al que se está desayunando, que es su mejor amigo, es un traidor. Y a los que se están desayunando, todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casancrem para arrancar el día. Casancrem. Indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. ¿Y vos? ¿Ya te desayunaste que hay un nuevo Casancrem reducido en lactosa? Hoy, en Intrusos. Nota completa de Cecilia Milone. ¿Estás separada? Yo no voy a hablar nunca más sin poesía. Si vos estás saliendo con un hombre casado, un hombre que está mintiendo a su mujer, un hombre que está trampeando, ¿qué te hace pensar que después cuando vos te pones en pareja con ese hombre, con vos va a ser diferente? Intrusos, hoy a las 12:30 por América. Hernán Lecher haciendo investigaciones y buscando números. Sí, toda esta información que manejaba Nati, números con encuestas sobre infidelidad. Pero no me creía. Después de hablar con el doctor. Por favor, que, por favor, después hablamos de infidelidad. Mariano. Qué lindo. El doctor que le pone alegría lo maneja Juli, pero en realidad es una especie de payamédico, ¿no? Qué sé yo, mirá, yo la verdad es que empecé todo esto por una cuestión que es simplemente empatía. O sea, decir, de alguna forma yo me tengo que conectar con el otro que está sufriendo, que le duele, que no sabe cuándo va a salir de la internación. Yo estoy a cargo de una sala de internación en una clínica en Capital y vivimos a diario un montón de situaciones por las cuales decimos, che, o sea, qué terrible, ¿no? O sea, no sé lo que tengo, no sé qué me va a pasar, no sé si es bueno o malo. Digamos, hay gente inclusive ya sabemos que no va a salir de la internación. Aún así, obviamente la idea... ¿Se lo dicen? ¿Qué cosa? ¿Le dan la... digo, ¿está consciente esa persona que no va a salir de la internación? Mira, siempre hay que ser muy prudente en medicina y también evaluar qué es lo que quiere saber el paciente, ¿no? Si el paciente quiere saber, vos tenés que decirle todo. Si el paciente vos te das cuenta que no quiere saber, obviamente lo hablas con la familia, etcétera, y sos prudente porque no querés generar más angustia. Bien. Claro. Porque aparte está comprobado que la angustia enferma aún más, ¿o no? Sí, por supuesto. Por eso digo, me pareció una buena idea esto de ponernos a cantar y de alguna forma... Cantar, yo no sé cantar, yo siempre digo esto. Ah, no sé, no sé. A ver, veamos. A ver, puntuemos. Vamos a ver. Escuchemos. Exactamente, a ver. Este tema es para Lili, que está internada en la clínica Modelo de Esquel. Te mandamos mucha fuerza y muchos besos.
Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a ahí donde le sacás una sonrisa, la energía. Y sí, ese es un momento donde vos te vinculás, te contactás con el otro. Pero Mariano, ¿por qué la música? Porque digo, podría haber sido el juego, la pintura. Digo, vos tenés algo particular, no, sos músico. Estudié guitarra de chiquito, a mí la música siempre me conecta con algo lindo, ¿no? Con la infancia, con qué sé yo. Podés hasta pensar cuando te cantaba tu vieja, etcétera, digamos. O sea, me parece que ahí es donde vamos con la música. En general, a mí me gusta esto, pero siempre digo lo mismo. Estoy inclusive en una gran campaña de, che, son 3 minutos que le puedes regalar a un paciente en el día donde puedes, nada, leerte un libro, jugar una carta, tirarte un dado, no sé, pero hace algo distinto, donde al otro lo vincule con lo lúdico, que lo saque de esa situación donde está pensando permanentemente en esto. No estoy en mi zona de confort, me agreden, me bañan, me pinchan, me sacan, ¿me entendés? Mejoraré, no mejoraré. Tal pero cual. Uno también piensa, bueno, los médicos que a veces depende de dónde trabajes, el contexto, la situación, como sea tú, por ahí no tenés ni tiempo, ¿viste? Como profesional de decir con todo lo que me rodea, todo el estrés, toda la angustia, la locura, decir, encontrar esta ventana para cantar o para jugar una carta. Sí, ¿cómo encontraste la fórmula para el espacio? Bueno, yo eso lo aprendí hace 10 años atrás cuando inicié la asociación civil Me Regalás Una Hora. ¿Qué? ¿Sí? Que básicamente se dedica a eso, ¿no? Claro. A regalar un poquito de tu tiempo, que creo que es lo más valioso que tenés, más allá del dinero, etcétera, porque este segundo que vivimos no lo recuperamos más. Lo invertimos bien o mal, pero ya pasó. Entonces, me parece que... ¿Qué Me Regalás Una Hora? Me Regalás Una Hora es una asociación civil sin fines de lucro que fundamos con varios amigos profesionales de la salud para, de alguna forma, facilitar el acceso de salud a la gente que está en situación vulnerable o en situación de calle. Empezamos acá en Capital Federal y ya tenemos sedes en Chaco, Formosa y Corrientes. Ganamos el premio abanderado de la Argentina. No, buenísimo. Entran por Instagram, @ Me Regalás Una Hora, todo junto, y ven todo lo que hacemos. Hace ya 10 años atendemos miles de pacientes. Qué lindo. Y claramente ahí te contactás fundamentalmente con lo que hablábamos hoy. Sí. Qué increíble. Sí, con el que más sufre, ¿no? O sea, tal cual. Sí, todos, ustedes también, chicos. O sea, los voluntarios no son exclusivamente profesionales de salud. Todos. Psicólogos, todos. Vos también. Compañía. Mi vieja, docente, jubilada, labura ahí. Y es acompañar un ratito en como sea, digamos. Mira, las actividades que nosotros ya tenemos organizadas en el año son 9 puntos de atención. Ahora, obviamente, si tenemos más gente, y gracias a este programa, por ahí vamos a tener muchos más profesionales que se sumen. Nosotros hacemos en 9 puntos diferentes, que inclusive son a veces a la noche en una plaza donde otra organización va a dar de comer y nosotros damos la salud, ¿me entendés? Y obviamente asistimos in situ, damos la medicación, regalamos la medicación, etcétera, que mucha gente obviamente en esta situación del país no puede comprar aparte. O sea, de fondo lo escuchamos todavía. ¿Quieren ver uno más? ¿Quieren ver uno más? Un poquito más de lo que Mariano hace. Claro, acá en una habitación, ¿no? Esto es en la clínica interna. Sí, en una sala de internación de una clínica en Capital. A ver. ¿Cómo toman los pacientes esto? ¿Qué experiencias has tenido? En general todas buenas, gracias a Dios. Yo soy muy prudente. En además, general todas buenas, que alguno te dijo, che, pará, cantás mal, no mentira. Date, me está dando taquicardia. ¿Qué es esto? No es necesario. ¿Qué es esto? Ah, esto es una canción del mexicano de... Y te amé sin conocerte. Mis abrazos se llamaban. Te pedí, se llama, muy lindo. La doctora también, ¿eh? Sí. La doctora es excelente, ella sabe cantar. Nati Masi es una genia, es una compañera y la verdad que tiene una voz divina. ¿Solo ustedes dos cantan o hay otros? Nosotros dos, hay otros médicos que también se han animado, compañeras de trabajo, compañeros, y me van acompañando. Yo soy como más cara dura que va, entra y le dice al paciente, che, ¿te gusta la música? Sí, ¿qué te gusta? Abro, en general yo tengo pacientes adultos, ¿no? 80, 90 años, entonces tango, bolero, folclore. Y me gusta el tango, me dicen.
Bueno, ¿querés que te cante un tango? No, pero yo no canto. No, yo te canto. Entonces ahí se hace. Claro. Claro. Qué lindo. ¿Cómo me va a cantar? Entonces ahí saco un parlantito que lo en mi herramienta de trabajo y me pongo a cantar. Y él canta conmigo, la familia se distiende, se relaja, me espera el otro día. Es un vínculo. Emotiva. Qué lindo. Completamente ¿y diferente. ¿Qué te piden? Porque la música conecta también con etapas de tu vida. Ay, generalmente, sí, ¿qué te piden? Algo que los relacione, no sé, con sí. La infancia, con la juventud. Tal cual, o sea, por ejemplo, en este grupo etario por ahí hay mucho tango, bolero, algunos folclores, otras te piden, que... cantame lo que quieras, cantame un cuarteto, cantame, y bueno, qué sé yo, nos vamos, a ver, yo soy medio caradura en ese sentido porque... Nati te iba a pedir un tema ahora que estamos... No. Pero Nati te va a pedir un perreo, algo por el estilo. No sé si tan... para mí. ¡Claro! ¡La de Wanda! Para mí. ¿Tiene repertorio moderno? Sí, nosotros, a ver, vamos cantando lo que podemos, que nos van pidiendo, ponemos una pista que nos ayuda, obviamente. Porque... ¡Pongamos la pista! No. ¡Ya le pido! Sí. Ponemos danza para mí. ¡Baila, Nati! ¡Mirá, te levantan! ¡Hasta mañana! Fundamental, levantarte el ánimo. El ánimo. Ahí va. A ver. No, pero la de Wanda. Doc, la podemos llevar de regalo una hora de bailecito. No, si quieres, mira, tengo una idea. Vos cantás y yo bailo. No, no es mala idea, ¿no? Pero la tomó, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ahora he pensado inclusive en sumar algunos amigos músicos que por ahí vengan con una guitarra, un violín, etcétera, y hagan algo distinto. También tenés que pedir permisos, una clínica. Sí, vocal, claro. Pero, y siempre con prudencia. La idea no es armar un show, digamos. La idea es armar. No, a ti no vas. Estás liberada. Estimular al paciente y conectarlo con algo que lo lleve a un lugar lindo donde pueda salir de esa zona de desconfianza. Mariano, es re lindo lo que haces. Gracias, lo queríamos compartir. Te conocimos por Juli, ya te empezamos a seguir todos. @ me regalás una hora. Si te querés colaborar, te querés sumar, sos profesional, aún mejor para sumarte a esta causa, porque es también en todo el país, no solo acá en Cava. Hay que sumarse a la solidaridad. Bien. Gracias, Mariano, muchas gracias. Gracias a todos. El Trust, joyero relojero, reabrió sus puertas en su nueva y única esquina de Callao y Quintana Recoleta. Podés vender tus alhajas, brillantes, relojes y antigüedades a precios internacionales. Además, ofrecen un amplio catálogo de joyas de diseños exclusivos. Visítalos de lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábados de 10 a 14 horas. El Trust, joyero relojero, un emblema argentino. El Trust Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El Trust Joyero Relojero, un emblema argentino. Ay, les doy un súper consejo, ¿eh? ¿Alguna vez les pasó estar al cuidado de un abuelito o mismo tener a alguien conocido en cama y que no se pueda bañar o vivir en zonas donde el agua escasea y no podés bañarte todos los días? ¿Qué tema es eso, no? Bueno, para eso está Baño Fácil. Humedeces el paño en solo medio vaso de agua, higienizas la piel suavemente y luego secas sin necesidad de enjuague. No deja residuos y es apto para todo tipo de piel. Manzanilla, aloe vera y con clorexidina. Conseguilos en tu farmacia más cercana, Baño Fácil con B de Bienestar. Y tiene perfumito, ¿eh? Muy rico. Acá estamos. Tengo aloe vera. El otro día me tomé el agua. Sí, contalo, Nati. Sí. Me tomé el agua que te había quedado acá. Ay, sí, chicos. Es riquísimo. Hoy no es el agua. Le di un trago. Chicos, sáquenmelo. Se la tengo. Encima tiene rico perfume, pero... Hola. No, lo digo en serio. Bienvenida, Pata Liberati. Gracias por acompañarnos. Alejandro Schumann, los dos psicólogos, para analizar por qué se da lo de la... infidelidad. A mí me encanta porque este tema se cura, se trata. Y toca fibras, ¿viste? El tema se lleva al diván. Y la infidelidad. Sí. Y además hay porcentajes que Hernán no me creía, que tuvo que chequear. Que corroborar. Mirá, en el corte, pero 8 de cada 10 parejas infieles salvan su relación. Mira, 8 de cada 10. Eso te pone contenta. Un número alto. Acá el psicólogo está diciendo. ¿A quién le dedica el cuerno? No, a nadie. Solamente no, pero todo esto viene a raíz, obviamente, de lo de Nito y de Cecilia, que él tiene toda la info. Bueno, vamos a ver un informe, porque en este informe vamos a contarte, te vamos a mostrar todo lo que fueron las idas y vueltas en la historia de amor, que la verdad que todos pensábamos que era la pareja perfecta, la media naranja de uno de cada uno, porque es una historia que tiene muchísimos años. Estamos hablando, por lo menos desde que yo me acuerde, estamos hablando del 2004 en adelante. Tan chiquitos éramos. Tan chiquitos. Muchas partes ilegales. Otra parte que no fueron tan ilegales. Hasta el casamiento. Pero mirá el informe y fíjate la historia de amor y de desamor
entre Nito Artaza y Cecilia Milone. Quiero hacer un brindis por todos esos sueños que tarde o temprano se cumplen. Chin, chin. Como mi ex marido se está divorciando de la mujer con la que me engañó varios años y ahora supuestamente la engañé de ella por alguien del elenco, tal cual me pasó a mí, piensan que el brindis tuvo que ver con eso. A mí me importa nada. Hablé con una persona del entorno de Cecilia, con una amiga muy amiga. Cecilia está pasando mal con todo esto. El amor no duele. Ese dolor que te destroza el corazón es el desamor. En esta discusión que hemos tenido con mi esposa, nunca se habló de infidelidad ni nunca estuvo en esa agenda. Belén Di Giorgio, recuerden, la apuntada como la tercera en discordia. ¿Vos estás en una relación con Nito en este momento? No, chicos, no. Tengo nunca pasó nada. Yo él también lo quiero mucho. Pero nunca pasó nada. Yo los conocí a los dos juntos, no se olviden de eso. Se vieron una foto de Artaza con una chica que se llama Belén, que también fue compañera tuya en otro espectáculo. Y bueno, ¿qué sentís? ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando escuchás o ves eso? Es que yo canto tango. ¿Qué playa? ¿Qué malla? ¿Qué cosa? Tango, poesía, basta. Pero ella sabía dónde se metió. Claro. Porque siempre le dolió este amor. Evidentemente, este hombre es mi talón de Aquiles. Me lleva a unos estados que no me lleva a nadie. Es tan fácil amar, me es tan sencillo, pero si alguien consigue lastimarme, soy incapaz de odiar. Solo atino a escaparme. Él hace lo que puede, pero lastima. Casi 2 años yo no podía hablar del tema. Si la veía Cecilia, pues Cecilia constantemente hablaba de... Sí. De su amor con el casado, ¿no? Hasta contó una intimidad que habló del miembro. Para mí la tiene más larga que ancha. No, eso no. Preciosa. Él lastimó a la primera mujer, a la segunda, en el medio a la profe. Sí. ¿Estarían atravesando una pequeña crisis? Sí, es posible que sí. Yo me voy a ensayar con Sergio Denis, que me está esperando. Un beso a todos. Buster Gyun, que está enamorado de ella. Sí, Nito a vos te avanza. ¿Qué haces? No. Ahora te digo que no. O sea, no. Ahora que no. Una persona que yo lo quiero mucho. No. Abriendo puertas. Si vos estás saliendo con un hombre casado, un hombre que está mintiendo a su mujer, un hombre que está trampeando, y no una vez, sino años... Hay una esencia que no se cambia. ¿Alguna vez le fuiste infiel a mi mamá? Sí, alguna, te lo voy a contar a solas. ¿Alguna vez si te tengo que contar algo, te lo voy a contar a solas? No. ¿Pero me estás queriendo decir que le fuiste infiel? No, en un programa, yo lo tomo como una broma. Así que enfocá el reportaje para el lado periodístico. Bueno, te voy a dejar. En realidad, yo soy el escondedor. Sí. Yo en los momentos que estaba solo, no. Estaba... Oh, no. Chicas, ¿qué novedad? Es muy raro que uno vaya con un compañero de trabajo a la playa y que tu compañero de trabajo se clave una zunga. ¿Por qué? Es raro. Es muy fuerte. ¿Le pusiste los puntos, Anito? No. Dicen que anda mirando todos los camarines haciendo un control de calidad. Sí, claro que sí, es un profesional de eso. Soy un hombre que vive para el amor. Recuerden, había una relación laboral. Entre Cecilia Milone y Belén Di Giorgio. Votamos la foto de la amistad, el vínculo, bueno, qué cercano que era, ¿no? Esta foto. ¿No es decir que es una foto rara? Es él con sus dos mujeres. Es rara, quizás, si la veíamos en el momento no pasaba nada. Estaba, y está más agarrado a Belén que a la pareja. Eso dijo Guido. ¿Nito te parece un tipo buen mozo, fachero? Es que es fachero, Nito. O sea, es un hombre fachero, por supuesto. Eso sí te lo puedo decir, obviamente. Sabemos que el distanciamiento, ella lo tiene claro y yo también. Resulta siempre fácil echarle la culpa a Nito Artaza. Yo quiero saber. Bueno, hace la fama. ¿Qué te hace pensar que después, cuando vos te pones en pareja con ese hombre, con vos va a ser diferente? Las personas no cambian. Eugenio, promete serle fiel, tanto en la prosperidad como en la adversidad, amándola y respetándola durante toda su vida. Sí, acepto. Muy bien, un aplauso. Y abrimos la encuesta de @desayunoOK. Hay una encuesta sobre la infidelidad, pero bueno, para cerrar la información de este informe. La verdad que el informe es muy bueno, es muy completo. Quiero decir una parte, porque hay un video de Cecilia Oviedo, la anterior pareja, la anterior mujer de Nito Artaza, que dice que no le importa nada de todo esto. Digo, si no te importara nada,
no haces ese video para que todo el mundo esté hablando de esa situación. Y no estás con una copa de champán brindando. Sí, sí, mi... En cuanto a la situación legal de la separación de Milone y Artaza, hablé con Mariana Gallego, que es la abogada de Cecilia Milone. Me dicen que el divorcio es de común acuerdo, en muy buenos términos, por lo que me explica Mariana Gallego, que Cecilia quiere mantener todo esto lo más confidencial posible. Con los posteos que hace, sí, veo que lo quiere mantener. Pero no está hablando, por lo menos. Ya canta tango. Lo que me aclara, Mariana me dice, ya están todos los escritos preparados. Digo, todos los papeles, está todo preparado, no está presentado. ¿Cómo se divide? Porque... Cecilia creo que compró también un departamento. Eso va a la división. Y división de bienes gananciales. ¿Es eso? ¿Cómo? ¿Lo de Cecilia y él no se habrá dividido en su momento? No, pero si lo compraste mientras... Eso no viene claro. ¿De qué Cecilia están hablando? Si lo compró antes, ya está. Sí, creo que... Si lo compró antes, no entra. Dicen que el departamento lo compró con los milones. Claro. Porque siempre está la impresión como que hay que dividir... Lo del hombre, pero cuando... Después del gato. No, claro. Después de la infidelidad que bueno, se en ese departamento... que dice... Y hablé con el abogado de Nito Artaza, que me dice que Nito no quiere hablar por ahora, que no va a hacer ningún tipo de declaraciones. Digo, es todo muy parecido los dos, lo que te dicen, que el diálogo entre las partes, el abogado se llama Axel Eboli, el diálogo entre las partes, entre ellos, es muy bueno, pero acá vamos a esta situación puntual. La crisis de la pareja viene hace muchos meses y hay una cosa que es cierta. El rumor está absolutamente instalado que hay una tercera en Discord. Ah. Instalado el rumor, claro. Pero al margen de eso, sí. ¿Qué pasa? No, que quiero decir una cosa. Porque en el departamento que está diciendo Paulito, hay un rumor, Dani lo puede chequear. Mar del Plata. De Mar del Plata, que Cecilia cuando llegó los habría encontrado a Nito con una tercera en Discord. No sabemos si es Belén o no. Que hubo muchos gritos, los vecinos llamaron a la policía. Sí. Y que el portero fue quien ayudó a sacar del edificio a esta tercera en discordia, que parece ser que es Belén y Giorgio, pero no queremos decir el nombre. Bueno, no queremos decir el nombre, pero... Por eso te digo, el rumor. El entorno, me estuve encargando de hablar con el entorno de Cecilia y del entorno de Nito Artaza, ellos se mienten absolutamente todos te dicen que no hay una tercera persona en discordia, bueno, todos te desmienten todo. El 52% de los infieles son hombres. ¿Qué pasa? Es patológico, entonces hay empate técnico. Si no. Pero si la hizo Nata. Para, quiero escuchar a Pata y quiero escuchar a Pata. No, hablamos con la patológica en infiel. O sea, ¿va a ser infiel siempre? Bueno, bienvenida. Bienvenido a Ale Schubert. No, chicos. Escucho. Una pareja que venía en crisis que se está divorciando. Le estamos poniendo el foco a algo extra que tiene que ver con... Si la pareja está en crisis, es posible que entre una terceridad, ¿sí?, a esa pareja. Si una persona, que es tu pregunta, es patológico o se cría uno... Sí, tenemos muchas preguntas para hacer. Muchas aristas sobre la infidelidad. Bueno, si una persona si tiene la conducta en general... Un patrón. Un patrón, muy bien, gracias. De salir de una relación buscando otra, puede ser. Okay. Ya infidelidad es una palabra antigua. Muy bien. ¿Cómo decimos? Bueno. Infidelidad es una palabra antigua. ¿Cómo es antigua infidelidad? Tramposo. Mira, con Ale... Pero vos muy moderna, Pata. Con Ale, ¿de qué hablábamos? Desde el aire, de la responsabilidad afectiva. Claro. ¿Sí? Bueno. La responsabilidad afectiva es el acuerdo de la pareja. Se habla, tenemos una pareja abierta, tenemos una pareja cerrada. Con Pata decíamos también, no conocemos una pareja abierta que... O se termina el amor. Feliz. Ninguna. No hay historias, y Pata y yo tenemos varios años de consultorio entre y los dos. Y de historias. ¿Sí? Y no conocemos historias de parejas abiertas que hayan terminado con final feliz. Bien. Y escúchame, ¿y meten más los cuernos, los hombres o las mujeres? Lo único que le importa. Igual. Porque yo tengo la teoría de que la mujer es mucho más inteligente. La mujer es mucho más discreta, más hablamos también con De confirmarse esa teoría, las estadísticas dirían que el hombre es más infiel, porque la mujer no se conoce la prueba. La mujer no lo cuenta. No hay pruebas y no se puede tomar las estadísticas. Las motivaciones son distintas. Exactamente. Las motivaciones suelen ser distintas haciendo un análisis muy básico. ¿Cuál sería la motivación? La motivación del varón en general es del estilo trofeo y la sexual. Sí, sexual o para mostrar, sí. Capaz que no es. Está hablando la motivación femenina tiene más que ver con encontrar
cosas emocionales que por ahí la pareja ya no... Una pregunta. Quiero contar una cosa. Femenina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está buscando un vínculo emocional que, en este caso, su pareja no le está dando. Exacto. Claro. La vara más alta. El otro quiere el tuki y listo. Y nada más. La mujer quiere la vara más alta siempre. En general, las mujeres, cuando ya la pareja está muy desgastada... a ver... los varones van mucho más al cardiólogo, las mujeres hacen mucho más terapia. ¿Ah? ¿Sí? Claro. Esto es, pero te hago una pregunta. ¿Está justificado? ¿Estás diciendo que el cuerno del hombre está como mejor? No, por favor. Te hago una pregunta que es la clave, Pamela. La monogamia, y a la licenciada también, ¿no luchamos contra algo que es imposible, la monogamia? ¿El ser humano está preparado para la monogamia? Mi frase de cabecera en redes es difícil, pero no imposible. ¿Sí? La monogamia es una construcción, es una elección y es una decisión. Pero es imposible de llevar. Tiene que ver con etapas de la vida. Es imposible de llevar. No es imposible. No. Es posible con un costo. La carne es débil, la tentación es fácil. Pero no siempre, Dani. No tiene que ver con las etapas de la vida también. Después ya decir, no puedo con uno, voy a poder con dos. Hay momentos, Pablo, donde esta es la frase de Pata, mirá. Pame, nos escuchaste hablando fuera del aire, Pata. No los escuché. Sí, sí, sí. No los escuché. Pata decía eso, no se puede con uno, voy a poder con dos. Hay un momento en la vida que necesitamos. Te voy a decir una... Te voy a decir una frase que no me la va a poder discutir absolutamente nada. No hay nada como la adrenalina de la carne nueva. Bueno, hay muchos infieles. ¿Cómo lo vamos a contradecir a Karen? Qué vulgaridad. Hay muchos que... Yo tengo muchos amigos que son infieles y te dicen que lo prohibido seduce y excita. Es cierto, pero hace falta después oxitocina, que es la hormona de la calma. No podemos estar todo el tiempo adrenalina. Calmate, Dani. Eso está bueno, porque uno por ahí tiene como eso de la adicción a la adrenalina. ¿Vos también? Bueno, pero ahí entra la responsabilidad emocional, que es lo que dice Ale, que es... Vos te podés tentar porque ahí aparece la adrenalina. Ahora, si hay responsabilidad emocional con tu pareja, que ya entraste en otra etapa, que es más amor que enamoramiento, o vamos a decirlo, un rush de excitación. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, vos sabrás qué pacto vas a hacerle o no. Sí, claro. Levante la mano quien es un irresponsable emocional. Por favor. Irresponsable. Irresponsable. Dani. Claro, Dani. Dani lo es. Levante la mano que nunca fue infiel. Yo quiero decir una cosa. Es que nunca fue infiel. Yo he sido muy obsesiva. Nos imaginamos. He olfateado, tapizado de autos. Porque ya me curé hace un año y cinco meses, no reviso ni siquiera el celular. Escucha, he mirado alfombras con lupa. ¿Olí calzoncillos? ¡No! ¡Por favor! Yo estuve hace un mes en el programa y hablamos de esto. Y ¡qué rico! Igual, licenciado, ¿qué corporativo? ¿Por desconfianza? Sí, por miedo a ser cornuda. ¿No? ¿Qué corporativo el tema de Nito? Porque lo ponen a Nito como si fuera una basura humana. Pero sí puede ser cualquiera de nosotros. Sin reconocer que su pareja salió con Nito mucho tiempo cuando Nito supuestamente tenía un compromiso con la señora Oviedo. Pero ustedes están todos en contra de Nito y lo ponen... ¡No! No estoy en contra de Nito. Yo si fuera Cecilia Oviedo, y la verdad que no le desearía lo mejor a la Milone tampoco. Está muy mal que yo, por ejemplo, si siento que mi pareja se va como apagando y pasó este rush. Que de pronto empieza a sentir que necesito estímulos de afuera, pero no quiero una infidelidad. Digo, viste que ahora también hablábamos de la infidelidad sexual, digital, hablando de números que buscamos. Confuso, no, infidelidad digital. ¿Viste? ¿Cuál era, rebatimos. ¿Cuál era el porcentaje que decís vos de las parejas que les sirve la infidelidad? 8 de cada 10, perdón. 8 de cada 10. Bueno, porque a veces 8 de cada 10 es un montón. Sirve para aprender. No me tires estadística abajo. O sea, pero por favor. No. Quiero la puesta. Ha sido googleado. No me tires estadística abajo. Dale, es la Infobae, la de 8 cada 10, perdón. Tirar ahí un like, un mensajito, juego. Es habitual, el tema es ver si eso que estás empezando a gestionar afuera... ¿Qué hago yo ahí? ¿Qué hago podés llevar de alguna manera dentro de la pareja? Sí. Claro. Y ver como estamos haciendo fuego y queda una brasita y empezás a tirar aire a ver si con esa brasa recuperás. Eso digo, desde ahí y hablarlo con la pareja, digo, cuando uno empieza a sentir, lo cual, a ver, cuando la pareja tiene hijos, el 3,
se sí. come al dos, esto sí. es sí. habitual. Ay, no, ¿sí? Y si son mellizos, ni te cuento. Bueno, trabajar esto, y hay otras cosas en esto, Dani, por supuesto que la carne nueva y la adrenalina, pero siempre que uno elige, hay cosas que quedan adentro y cosas sí, pero que nadie me puede desmentir la frase. No, pero no, no, no. La frase. Es buenísimo. No, pero, lo pero, que dije hace un rato. No, que no la repita. No, el coqueteo digital. Sí. Un like. Un like, un like, un juego, todo ese tipo de cosas. Entra dentro de y este... hay que pedir el VAR ahí, es muy finito. ¿Pero por qué? Es muy finito, es muy finito. No nos metamos, depende de la invitación. Yo haría un desafío. Si agarramos el teléfono de cada uno de nosotros y buscamos la lupita, vamos todos en cana. No me quemé. Sí. No, la pareja. Para mí, una pregunta. Hay algo que no me prepara. Igual vos, tu pareja... Llevarlo personal es como que no terminamos más. Pero creo que... o pregunto, o sí, voy a hacer autorreferencial. Creo que uno va creciendo, va madurando, sí. va decidiendo, va eligiendo y va priorizando. Y te va enamorando, ¿no? De diferentes cosas. Sí. Porque sí. vos has madurado hacia el amor. Seguramente cuando vos conociste a tu marido, te debes haber enamorado. Y ahí hay mucha ilusión. Vos ponés sobre esa persona muchas cosas propias, ¿sí? Que proyectás. Después lo conocés. Y vas haciendo como un balance entre lo que te gusta y no te gusta y te vas no desenamorando, sino corriéndote hacia el amor más profundo, más maduro. Y entonces, cuando algo te tienta, podés elegir. No, pero podés elegir. A lo que voy, ay, qué horror. Si decían, el infiel no cambia nunca. El que repite, esto que decía Patrón, exacto. que repite patrones patrón. De irresponsabilidad afectiva, de engañar al otro, de buscar afuera lo que no tiene adentro, en general no va a cambiar. Y acá sí. hay una ilusión heroica de, bueno, yo voy a lograr que cambie. Claro, claro. Cosa que es muy... No pasa. Esto no es machista, no, pero no que la mujer tiene una tendencia a querer cambiar conductas. Claro. La señora Oviedo ayer dijo, tal vez muy sabiamente, el que nace pirata o la que nace pirata sí. muere pirata y no hay forma bueno, de cambiar. Bueno, pero mira, Juli, le gusta ser pirata. Ale, mira acá conducta que te va es real que Natalie Weber era tan obsesiva y ahora ella dice, según las respuestas de su una Instagram, recuperada. Hace un año y cinco meses le responde a alguien que le pregunta si desconfía sí. de su marido. ¿Desconfías de tu marido? Me pasa que quiero revisar el celular, le dice a alguien, pero miedo de que voy a encontrar. El que busca, y Nati le responde, hace un año y cinco meses que no reviso más, muy entendí bien. Que si no confías no tiene sentido seguir, ya que la confianza muy y la buena bien, comunicación ¿no? es clave en una pareja y muy hay que bien. Respetar la privacidad del otro. Me costó 13 años qué entender. Evolución. ¿Puedo, no, igual, no, ¿puedo responder? Pues, sí, pero vamos, Nati. Muy bien, Nati. Bueno. Genial. Eso lo sacó de día la inteligencia artificial. Voy a decir una cosa, voy a decir una cosa. Mientras ustedes lloran para llegar acá. No tuve necesidad de revisar porque tenía su Instagram en el mío. Muy ah, bueno. No, pero pará, eso mismo no habla Dios. De la obsesión. Lo puso él. No importa. No, no en el mío, sino en el chico y juicio. Que hace casi un año que la conozco, debo decir que evolucionó. Que ha evolucionado. Gracias, gracias. Mira, pero no tiene que ver con la etapa. Pero no, no dejes estoy de trabajar en eso, Nati. Estoy no. rehabilitada. No te relajes. Pata, ¿en qué cosas ¿Qué? No te relajes. No te relajes, ¿eh? Que ahora me puede cagar. Pensando. No, no, no. Escuchá lo que dice Nati. Que podés tener algún bajón. Reflexionando al respecto. No debería licenciar también al marido. Sí, igual es un poco bla, 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 las preguntas. Sí, hay que escuchar las dos partes. Correcto, ¿no? O sea, no, no es tan así, no es que digo, ay, bueno, no. anda donde quieras, bueno, total, confío no en vos, ¿no? No es tu naturaleza, pero no ya empezaste a reflexionar mucho más que la primera vez que te conocí. Voy a tirar una pregunta y no me la respondan. No, no tiene que ver con Nati, sino para todos aquellos sí. que son desconfiados. ¿No sí. es porque tienen cola de paja y saben que puede estar haciendo el otro? ¡Apa! Zona libre de liendres y piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre, de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. Y ser responsables afectivos. Bueno, Schuchman, ¿qué piensa? La desconfiada o el desconfiado. No es porque sabe lo que puede hacer el otro. No, no hablo de Nati, hablo en general de todo. Sí, o sea, no, que revisan. Hay dos motivos. A ver, motivos. El que revisa todo. El que revisa todo el que huele calzoncillo o tangas. Algo de inseguridad que se proyecta en la pareja
o porque efectivamente el otro va dando indicios todo el tiempo. Ahí está Tinto, tu perro hermoso, mueve la cola, ladra, es un perro, no hay duda de eso. Sí. Cuando del otro lado nos dan señales que no nos hacen sentir seguros, escuchemos, y ahí lo que hay que diferenciar en el ámbito terapéutico es si es mi miedo el que está jugando o si es que realmente tengo que salir rápidamente de ahí porque, como decía bien Nati, si no hay confianza, entonces... Y no inventar, porque a veces obsesiones de alguna persona la quiere trasladar y uno, ¿qué tiene que hacer? ¿Por qué me señalas a pensamientos supositorios? ¿Por qué me señalas a mí? No, porque digo, por ahí hay gente que presume cosas, revisa cosas, observa cosas, mira autos, sí. Y no hay nada que... Uno huele, uno huele. Para mí el cuerno se huele. Está mal el corazón. No, bueno, pero el cuerno se huele. Los famosos disparan los temas que les pasan a todos. Abrimos las redes sociales, tenemos mensaje, camino. Debe volar. Buscamos... Arroba desayuno, ok. En nuestro Twitter hay una encuesta, según un estudio, 8 de cada 10 parejas infieles salvan su relación. El 30% de las personas que votaron sí perdonarían y el 69,4% no perdonarían la relación. ¿Se perdona o no se perdona, Yukman? Sí. Se repara en algunos casos con mucho trabajo. ¿Se perdona o no se perdona? Sí, hay confianza y hay amor, sí, claro. ¿Se perdona? Vos después. ¿Se perdona o se perdona? Si fue una cosa momentánea, si se enamoró. Todos dan una explicación. No. Sí. Se enamoró de la otra persona. Sí, por sí o no. Por no. Si no, sí. Y no, si igual no te va a querer, ¿qué le va a perdonar? ¿Se perdona o no? Se perdona y hay que perdonar a la otra persona. ¿Se perdona o no, Juli? Sí, yo creo que sí. Se perdona. No se perdona porque después pasas factura todo el tiempo. Ah, eso también. Uh-huh. ¿Se perdona, Pata? Se perdona y se elabora. Bien. Para perdonar hay que elaborar. Bueno, se perdona y se cobra. Se hace lo mismo, ¿no? Sí, claro. Ah, ahí se la banca. Se perdona, la, yo, la licenciada... Yo. No se perdona. No, no, a cámara. Se nos vamos, mira, nos vamos. Y si perdonás, no lo puedes decir. No, yo banco ese 30%. No, pará, Nati. Bueno, no, bueno, vamos. Está bien, listo. Perdón, nos tenemos que ir. No, hay alguien que no responde. Sí, en esta me mesa. A ver, ¿quién no respondió? Contar, hay no, mame, ¿se no perdona o no se perdona? Yo respondí. Dije, se perdona y se cobra con lo mismo. A ver si te la bancás. ¡Oh! Yo respondí. Por intereses. Que tanto vale 4. Por intereses. Gracias a Martín Cabrales por el café de todos los días. Si te querés tomar en este fin de semana, que está ideal para un rosé o un espumante en Mi Espíritu Libre, bueno, lo haces en @helenicagroup. Semana que viene, lamentablemente, lo voy a tener que volver a abandonar, pero voy a estar mirando. Y si quieren, les salgo, ¿eh? Te hago de cronista. Les hago los dos. Sí, bueno, me encanta. Te esperamos. Buen fin de semana para todos. Chao. Chao. Me vuelve y lo repito una y otra vez. Pedazos de ilusión que rescaté.